...armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Belunartis Historia Militar. ¿Sabías que muchos cátaros creían en la reencarnación? ¿Y que pensaban que la salvación pasaba por la renuncia a lo material? ¿Qué relación hay entre los cátaros occitanos y el santo grial? ¿Existió el tesoro de Monsegur? ¿Llegaron a suponer un peligro real para la iglesia de Roma? ¿Y que los cátaros se negaban a comer carne, solo tenían una oración y no aceptaban limosnas? Estas son preguntas sobre los cátaros que tendrán respuesta en el programa de hoy. Antes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Belun Artis Historia Militar. Hoy vengo preparado con mi pack de Occitania para hablar sobre los cátaros. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, también en YouTube y en iVoox, e y si queréis en PayPal eh, con el perfil Belun Artis para que sigamos contando historias. Independientemente de la publicidad, que eso nos haría esclavos de ciertas temáticas. Y a nosotros sabéis que nos gusta hablar de toda la historia, no solo centrarnos en una, en una época. De hecho, este programa, que ya tenía hablado con el invitado de hace tiempo, me lo sugirió uno de los Patreon, porque no hablábamos de los Cátaros y de sus guerras de asedio. Y yo le dije que iba a hablar de los Cátaros. Y posiblemente hablemos algo de sus famosas fortalezas en los Pirineos. Y sin más dilación, vamos a comenzar este programa sobre los cátaros y la cruzada albigense. Para ello contamos con la ayuda de Óscar Fábrega. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos aquí a hablar una, de una temática que a mí me gusta mucho. Estuve visitando las tierras de los cátaros y es un tema que siempre me interesó vinculado también bueno, a, a, a las novelas históricas los templarios eh, el grial no preguntas que haces en tu libro en la contraportada y vamos sí. a intentar responder hoy es decir qué vinculación tenían con templarios con grial que era un cátalo, ¿no? y, y sí. más cosas eh, que son muy interesantes en primera oscar eh, la, la, la relación que nos une ¿no? <laughs> hoy es eh, tu último libro que se titula Historia de los Cátaros, ¿no? Publicado por la editorial Almuzara, es, ¿no? ¿Eh? Almuzara sí, justo. Es que como Almuzara tiene varias filiales, yo ya me lío. Almuzara. Sí. sí, Almuzara. Eso no estaba en mi, en mi libro de Historia de los Cátaros, que es, un, bueno, fue parte de una colección, una colección brillante que tiene esta editorial, que además a mí me, me apetecía mucho como historiador hacer algún día algún proyecto con ellos dentro de esta colección. Porque, eh, si bien son libros de historia, eh, se, se evaden un poco del, del academicismo más estricto uh -huh. y se centran más bien en aspectos curiosos, en, en, en aspectos que generalmente no suelen aparecer, como el propio título indica, ¿no? en, en los libros de historia. Y así, pues, bueno, aprovechando esa oportunidad de hablar de los cátaros, que es un tema que me fascina y que, y que creo que se ha, se ha malinterpretado mucho, ¿no? porque por culpa quizás de, de divulgadores un poco vagos o un poco seguidistas. Lo que se ha hecho es mostrar durante varias décadas eh, eh, algunas visiones eh, no del todo exactas de quiénes fueron realmente los cátaros y, y qué importancia tuvo el movimiento en, un, en una época bastante convulsa de, del medievo europeo. ¿no? Y claro, surgió la oportunidad de publicar con este sello, con, dentro de esta colección, y que ¿Mm. me pareció genial porque además encaja, encaja perfectamente con mi forma de divulgar la historia. ¿no? Es una historia, eh, pues eso, eh, me tengo que centrar en los grandes aspectos históricos. Pero también en los aspectos más sociales, más culturales, más de cómo vivía la, eh, la gente del día a día, ¿no? Y en este caso, cómo vivían lo, los grupos, los, los miembros de este movimiento bastante complejo que fue el, el, el catarismo, ¿no? Y sí, de hecho, eh, el libro lo, más o menos lo, lo, lo enmarcas ¿no? en tres grandes puntos. Uno es eh, qué eran o quiénes fueron los, los cátaros, ¿no? Otra, sí. su auge y caída, que ahí lo vinculas en, eh, a las cruzadas, ¿no? Sí. Y la tercera parte, que es el neocator, eh, neocatarismo, es decir, las, bueno, las nuevas versiones del catarismo que surgen también como de los neotemplarios, ¿no? que también hay sus, sus propias eh, nuevas versiones. Claro. Sí, a ver, yo creo que son las tres grandes preguntas. ¿no? La primera, eh, ¿quiénes fueron los cátaros? Pues nos ayuda a entender eso, quiénes fueron, qué creían, cómo vivían. La segunda, ya la, nos situamos en un contexto histórico determinado, ¿no? que es por qué fueron perseguidos, cómo fueron perseguidos, no solamente durante la cruzada, sino posteriormente durante la persecución que continuó cerca de un siglo. Durante... Y luego finalmente, no solamente hablar de los neocatalismos, que es la clave, sino también eh, plantearnos una pregunta que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? que es, y, y aplicada al contexto actual, no que estamos tú y yo hablando, que es, ¿por qué estamos tú y yo hablando de los cátaros hoy en el plano de sí, justo XXI, ¿no? Y eso tiene que ver con algunos, algunos aspectos muy curiosos que a mí me llaman mucho la atención y que... Luego veremos ¿no? que guarda en relación con el nacionalismo occitano del siglo XIX, con el romanticismo y con, y con la búsqueda de mitologías patrias que eh, se dio en toda Europa, se dio en España, se dio en, en, en los diferentes nacionalismos españoles, pero también se dio en muchos otros sitios. ¿no? Se dio en Alemania, que, eh, como bien sabe, se unificó a mediados del siglo XIX, y se dio también en Occitania, ¿no? en, en todas las cosas porque... Hay una herida a, a histórica no cerrada del todo en, en, entre Occitania y Francia. Luego también hablaremos de eso. Y los cátedros tuvieron que ver, no tienen relación directa con esa herida que te comento, pero sí que, que fueron exaltados de alguna manera por los defensores del nacionalismo occitano. Y eso es lo que nos lleva a hablar de cátedros hoy en día. ¿no? Pero luego lo veremos con más calma, si te parece. Vamos a hablar de un tema muy interesante eh, y además un tema que está cerca de España y cercano a la historia de España, porque también. Cuando hablamos de, ahora de Francia, realmente gran parte de esos terrenos, eh, territorios cátaros en aquel momento eran vasallos de la corona de Aragón. Y esa es la, la razón ¿no? de que el que había sido héroe en las Navas de Tolosa muera en Muret pocos años después defendiendo a sus vasallos, que eran herejes de la iglesia eh, católica por la que había luchado en Navas de Tolosa el padre, ¿no? Estamos hablando de, de Pedro, ¿no? El padre de, de Jaime, ¿no? Si lo no dejas una paradoja histórica, esto que comentan, no. luego también lo veremos, porque fue al año siguiente, la Nava de Tolosa ¿Eh? fue en 1212, esto pasó en 1213, y además con los mismos protagonistas. O sea, estuvo Pedro II de Aragón, pero también estuvo Arnoda Malric, que era el legado papal, el, el, uno de los grandes de la orden cisterciense, que, que estuvo en, en, en Nava de Tolosa y al año siguiente también estuvo en Mauret, ¿no? Pero eh, bueno, luego lo veremos porque la cosa se complicó bastante y por desgracia acabó con la muerte de, del rey de, de, de Aragón. Pues vamos a, a hablar de esa temática que es muy interesante. Y yo creo que podemos empezar... Eh, es una, me pasaste una presentación para que eh, podamos ir viendo unas imágenes y podemos ir comenzando esa presentación para ir conociendo los cátaros y después lo que nos vaya saliendo sobre la marcha que podemos ir añadiendo. Vale. Si quieres, si no nos centramos mucho en el aspecto a lo mejor militar de la cruzada, si un día te animas, hacemos un programa específico sobre la cruzada. Cuenta con ello, será un placer. Pues eh, tenemos... Eh... Uy, espera. Una cosa y creo que no tenía que haberlo hecho. No te preocupes. Que cambié el fondo de la presentación para que fuese negro, pero como tiene las letras negras... Podemos empezar. Vale. Era una... Eh, básicamente... Eh, Hablas de una pregunta que nos hacemos. Si es una iglesia alternativa a Roma. ¿O tiene algo más que ver que, que una iglesia alternativa? Es un, una visión completamente distinta del cristianismo. Sí, a ver, eh, en primer lugar yo creo que es importante entender que los cátaros, aunque han pasado la historia como eh, centrándose en los cátaros de Occitania, en los cátaros del, norte, del sur de Francia, del norte de España, eh, realmente cuando la iglesia tomó conciencia de este movimiento, ya era tarde, ya el, 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 estaba muy expandido por gran parte de Europa, uh -huh. eh, y no solamente en Occitania, ¿no? o sea, había cátaros en... En, en el norte de Italia, especialmente eh, eh, lo favorecía bastante la configuración, eh, la estructura eh, política y social del norte de Italia, que era una ciudad de ese Estado sin, sin un, 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 un gobierno central. También en el norte de Francia, Francia también en ese momento, aunque había un rey eh, que estaba en la isla de, de France, en plano feudalismo estaba bastante mmm, dividida en distintos grupos de poder, ¿no? mediante relaciones de vasallaje, relaciones feudales, pero no había una, una Francia unificada, ¿no? como la hubo unos siglos antes con Carlos Magno, pero también hubo en Remania, en, 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 en la actual Alemania, y hubo sobre todo en el este de Europa, ¿no? en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría, en la actual Bosnia, pero los que realmente acabaron creando un movimiento eh, fuerte, sólido y preocupante para la Iglesia de Roma fueron los cátaras de Occitania porque contaban con el apoyo de la nobleza local. ¿no? Luego veremos esto, porque esto es muy interesante. Eh, en aquel momento, Occitania, como te decía, no, pertenece, no pertenecía al, al, a Francia como tal. Era una región independiente, pero no era un país independiente. ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Sino que era una mirada de pequeños condados, viscondados, con, con, con una vastísima y compleja red feudal. Como bien decías también antes, todos dependían en, en aquel momento del de, de, de el reino de Aragón, de Pedro II de Aragón, en el momento concreto de la cruzada, antes fue de otros reyes anteriores, pero eh, es importante entender esa idea, ¿no? ¿Fueron los cátaros una iglesia alternativa? Sí que lo fueron, lo fueron porque mmm, no solamente tenían, estaban asentados mmm, en los citanos en un, en, en, un con, en un contexto territorial muy claro, sino que además llegaron a estructurarse como una iglesia, ¿no? Con sus obispados. Uh -huh bien demarcados y yo siempre pongo un ejemplo que, que para mí es especialmente significativo, es eh, un evento que sucedió en mayo de, del año 1167, es decir, en la segunda mitad del siglo XII, cuando un buen grupo de personas, y esto está bastante bien testimoniado, se reunieron en un pueblo que en, en aquel momento se llamaba San Félix de Garamán hoy en día se llama San Félix de Lauragais, que está muy cerca de Toulouse, eh, y se reunieron precisamente para debatir primero cuáles, cuáles iban a ser las fronteras exactas. De los eh, cinco obispados que había en ese momento y para la formación de un nuevo obispado eh, que, curiosamente, estaba situado en lo que hoy en día sería España, ¿no? en el Valle de Arán, que uh -huh. está, como bien sabes, en el norte de Cataluña, la frontera con Francia. ¿no? En ese momento, a mediados del siglo, del siglo XII, había eh, cinco obispados ya que estaban en Toulouse, que era siempre, Toulouse siempre fue el epicentro tanto de la cruzada como del catarismo occitano, pero también en Albí, la ciudad que dio nombre a la, a la posterior cruzada, la cruzada albigense. En Carcassonne, que fue otro de los epicentros eh, claves de esto, en Lombardía, es decir, en el norte de Italia, en Francia, eh, cuando hablo de Francia me refiero a, a la Île de, de Francia, que era el, 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 el terreno que controlaba el rey, y luego está el Valle de Arán. ¿no? Mm. Esto es muy curioso porque eh, nos deja claro que eh, no estamos hablando de una secta minoritaria, de un grupúsculo religioso exclusivamente, sino que era un grupo muy definido, con, con una, una jerarquía bastante clara. Con, con el apoyo de una nobleza bastante entregada, aunque no siempre porque fuesen adeptos a esta propuesta religiosa, pero sí que eran mucho más de lo que pensaba eh, la propia iglesia, ¿no? que cuando tomó conciencia de lo que estaba sucediendo ya era tarde porque, el, como ellos mismos decían en sus palabras, el mal estaba muy extendido. ¿no? Y esto es importante, fueron una iglesia alternativa perfectamente articulada. Y, y, y que contaban con, bueno, con prácticamente lo que sería hoy en día aproximadamente un tercio del territorio actual de, le, de la Francia contemporánea. Una pregunta eh, que me viene así sobre la marcha. Sí. Esa zona de Occitania, ¿no? es la Languedoc, ¿no? la, eh, la zona de la lengua del Oc. Ok. En vez de decir sí. sí, si no recuerdo mal, es porque dicen Oc ok en vez de Wi, oui, ¿no? que es, sería claro. lo que diferencia a la Occitania o Languedoc. De... De la zona de la Ile-de-France, ¿no? que, de que después se convertiría en Francia, ¿no? esa, ese, sí. esa versión. Eh, esta nueva religión, esta nueva versión del, del cristianismo que vamos a explicar, vas a explicar al, a lo largo del programa, ¿tiene algo que ver también con, digamos, con un, la búsqueda de la nobleza occitana de algo diferenciador respecto al resto de lo que sería la Francia que claro. se está expandiendo? Claro, esa es la clave de esta historia. Claro, exactamente es así como has comentado. ¿no? Eh, eh, había dos factores diferenciadores y eso es importante entenderlo. ¿no? Estamos justo hablando de la época en la que eh, las lenguas romances empiezan a sentarse y como bien has dicho, en el norte de Francia lo que se hablaba es la lengua de Will, que eh, eh, tanto Will como Oc significan sí. Uh -huh. Uno, en, en la lengua, ambas proceden del latín, evidentemente. Eh, la lengua de Will es la que daría lugar al francés actual y Languedoc. En la lengua de Oc es lo que daría lugar al occitano actual. ¿no? Pero eh, había un factor identitario clave, que es la lengua, y, y además eh, los nobles locales y los cátaros le dieron mucha importancia a esa lengua. Para ellos era esencial, era el punto eh, esencial de unión. Hasta el punto, por ejemplo, de que fueron los occitanos los cátaros occitanos los primeros que hicieron una traducción a una lengua vernácula, a una lengua eh, eh, de la que hablaba el pueblo común. De la, del Nuevo Testamento, fue la, el primer Nuevo Testamento traducido de, del latín a una lengua vernácula fue el que hicieron estas gentes. ¿no? Mm. Y, y además, ellos leían y, 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 y predicaban en occitano. Y eso es un aspecto diferenciador clave. Y el segundo eh, el segundo aspecto, sin duda, fue el catarismo. ¿no? Y como te decía, los nobles occitanos nunca llegaron a ninguno de los nobles occitanos y durante varios siglos. Eh, cuando hablo de nobles me refiero a los varones, a los hombres eh, occitanos. Ninguno llegó a, a, a ser iniciado en el catarismo, uh -huh. pero sí que se mostraron muy activos y muy colaborativos con ellos y además sí que lo hicieron sus mujeres, sus mujeres, sus madres, sus hijas, que fueron un pilar esencial en la expansión del catarismo porque, eh, porque eran, al fin y al cabo, los nobles, las nobles las que apoyaron esto. Pero sí, sin duda, esos dos factores, la lengua y la, la religión, le sirvieron como factor diferenciador respecto a Francia y que, que se defendía, por un lado, en la lengua de hoy, pero además también el catolicismo. ¿no? Era la gran bastión, el gran apoyo junto con España de, de, de la Iglesia de Roma. En ese momento era el norte de Francia y, y así fue. Y por eso acabó provocándose el, el cisma. De hecho, después tengo ya dos preguntas en mente, aparte de las que ya tenemos en plantilla, eh, para hacerte. Y hay una que... Que no sé si hacértela ahora mismo, porque vine a cuento. ¿no? Cuando hablas de la nobleza, que los hombres no se convirtieron a, o no se hicieron creyentes de, de, del, catari de, bueno, del catarismo, que después hablaremos del término exacto. Sí. ¿no? Eh, claro, eh, me viene a la mente ¿no? lo, lo, los conocimientos que tengo sobre el tema: es que estos los cátaros estaban en contra de la violencia, los, los que eran los puros, ¿no? eh, eh, estaban en contra de la violencia, de las armas. Y un noble en aquella época eh, tenía esa, esa, esa vertiente esencial del hombre de armas, ¿no? Claro. ¿Puede está vinculado en parte a, a esto? A ver, claro, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que, a, a ver, había dos factores esenciales que pueden resultar paradójicos, pero que en el contexto histórico se entienden perfectamente, ¿no? Evidentemente la nobleza en aquel momento tenía sobre todo un sentido militar, en el sentido militar y territorial, evidentemente, ¿no? Mm. Y, y todos eran caballeros y todos eran militares y todos iban a la guerra los cátaros eh, por un lado se, se mostraban contrarios a la guerra no sobre todo porque se mostraban contrarios a matar pero a la vez eh, entendían que, que dentro de lo que es la realidad histórica humana de vez en cuando para defenderse eh, pues hay que empuñar una, una espada no así que sí que fue fue exactamente eso eh, que hay, hay que tener en cuenta que hay que diferenciar Puntos de la historia del catarismo. ¿no? El catarismo eh, arrancó aproximadamente a finales del siglo XI y acabó ocasionando a principios del siglo XIV. ¿Eh? Estamos hablando de cerca de dos siglos y medio de historia, que son, es mucho tiempo. ¿no? Y esos dos siglos y medio de historia no siempre fueron iguales. Los, el primer siglo y medio aproximadamente eh, vivieron en paz y pudieron desarrollar sin problemas sus creencias, eh, incluso conviviendo con los católicos sin, sin demasiado problema realmente. Y con el apoyo de la nobleza, pero cuando empezó la cruzada, la cruzada no fue realmente contra los cátaros, que sí, que también, pero fue sobre todo contra los nobles que apoyaban a los cátaros. Y ahí ya, en el momento de persecución, la cosa se convirtió, fue muy distinta. no Ahí fue cuando los propios cátaros, para justificar eh, su defensa, y la defensa, evidentemente, eh, implicaba violencia, tuvieron que apelar al propio, eh, y además lo hicieron de una manera exegética, es decir, que. Eh, tirando de, 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 de algunas parábolas o algunas historias de Jesús, en las que el propio Jesús, en el, en el Nuevo Testamento, uh -huh. apelaba a la necesidad de empuñar el arma, aunque fuese de una manera simbólica, para defender sus ideas y, para, sobre todo, para defenderse a ellos mismos de sus enemigos. ¿no? O sea, y hay que, muchos, eh, muchos, muchos textos católicos en los que ellos mismos lo acaban reconociendo, ¿no? que tenían que, que, que defenderse contra, contra la malvada iglesia de Roma, como ellos mismos decían en sus, en sus escritos, eh, con espadas porque no quedaba otra que eso. Uh -huh. Pues justo es lo que te iba a comentar, que el misma, la misma evolución sufrió también el cristianismo en sus orígenes, ¿no? de una claro, religión claro. de paz, que, de no violencia, cuando más o menos es reconocido ¿no? en el siglo IV por Constantino y después ya se convierte en la religión del imperio, sí. comienza a, a, no digo a justificar la violencia, pero sí a razonar la violencia y a, a, bueno, a darle una justificación en defensa, de, de la cristiandad y del Estado cristiano. Es decir, es lo mismo que sucede con los cátaros en, en su evolución. Es lógico porque si no desapareces como, como religión, no si no te puedes defender, el martirio claro. está bien cuando eres, eres, sois cuatro, pero cuando ya hay nobleza por medio, no ya hay claro. eh, una defensa de un territorio, pues hace falta esa, esa justificación. Y luego eh, otro factor también, no la Iglesia Católica también tuvo que. Y además eso fue también consecuencia de la persecución contra los cátaros. También tuvo un debate interno bastante fuerte sobre cómo actuar mm. eh, frente a la herejía. Hay que tener en cuenta una cosa, y esto es muy importante, eh, repetimos, esto sucedió entre el siglo, eh, los siglos XI y XIV, eh, la Iglesia Católica llevaba sin enfrentarse un movimiento herético importante y sin quemar a nadie en la hoguera, desde el siglo IV con Prisciliano, el famoso Prisciliano gallego, mm. eh, que, que tuvo un, llegó a tener bastante poder y llegó a poner en jaque a una iglesia que, como bien has dicho, estaba incipiente ¿no? en tiempo de Constantino, un poco después. Y eh, pasaron bastantes siglos en los que no tuvo que preocuparse por ningún tipo de herejía realmente grave, pero cuando se tomaron conciencia de lo que estaba pasando con los cátaros, no, no, ya no solamente en Occitania, sino en el resto de Europa, hubo debate interno sobre cómo actuar eh, ante ellos. ¿no? Es decir, si actuar con la espada, actuar, actuar con la hoguera o actuar con la palabra. Y eh, ambas cosas se dieron, ¿no? Y luego lo veremos también. Eh, pero en un primer momento intentaron actuar con la palabra. de hecho yo estuve. Así, eh, finalmente, pues, eh, tú lo que tirar de la espada, es lo que tiene también esto. No me acuerdo en qué pueblo era, pero era un pueblo muy pequeñito de, de Francia, en el que estaba la primera casa de Santo Domingo de Guzmán. Sí. que se hizo allí para, bueno, para predicar en teoría al principio y después ya para también dar, digamos, leña, ¿no? Porque los sí. dominicos significan los perros de Dios, ¿no? Pero el perro sí. es eh, no, no solamente en el, en el tema violento de un perro, ¿no? Sino de fidelidad a Dios también, Es decir, exacto, es, exacto. el perro es el animal más fiel y por tanto los dominicos son los, eh, los fieles de Dios, ¿no? Exacto. Es decir, es decir, hay gente que lo puede interpretar como el perro que muerde y tal. Además, Santo Domingo muestra perfectamente este, 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 esta dualidad que te comentaba, ¿no? mm. porque él en un primer momento él fue uno de los principales defensores de hablar, sí. de dialogar con los cátaros para que volviesen al redil. De hecho, hubo conversaciones, entre, hubo debates públicos en los que participó Santo Domingo junto con algunos de los gerifaltes del catarismo en el momento eh, para intentar eso, ¿no? para intentar llegar a un acuerdo hasta que finalmente Santo Domingo tomó conciencia de que no había manera y que de, al final se convirtieron en, en, en la vanguardia de la Inquisición. Ojo, cuando hablamos de Inquisición, y esto me gusta aclararlo porque luego siempre surgen problemas, no estamos hablando de la Inquisición Española. La Inquisición nació con el catarismo, pero no es la Inquisición Española, es la Inquisición Vaticana, papal, sí. que surgió precisamente para la lucha contra los cátaros y que tuvo como principal baluarte en ese momento a Santo Domingo y posteriormente a la, a la orden dominica, pero también a la franciscana. Luego veremos también un mm. poco sobre eso. Pues eh, la primera pregunta, la segunda pregunta que podemos hacernos es eh, la de si es correcto llamar los cátaros. No es correcto. Y tú me dirás, bueno, pues si no es correcto, porque qué estamos hablando de Cátedros y por qué tu libro se llama así? No, porque todo el mundo lo se llama así. No es correcto, no es correcto porque, eh, para empezar, el primero que le, que le adjudicó este, este término fue un, un, un monje remano, un famoso monje renano, experto de Schonau, hacia el año 1165, la segunda mitad del siglo XII. Eh, y él no tenía muy claro eh, porque no. Es verdad que a nivel popular, en la zona de Renania, en la zona de Alemania, en la actual Alemania cerca del rin, se le hablaba, se le llamaba así, se le llamaba kati, ¿Mm? katiers o Keter, pero no estaba muy claro qué significaba, ¿no? Y este señor dio por hecho que eso de, de, de Keter, que era como se hablaba en el, en el alemán de la, de la época, eh, eh, guardaba relación con un vocablo griego que es kátaros, que significa puro o perfecto, o ¿Mm -hmm. incluso limpio, se podría decir, ¿no? Pero eh, no hay nada, no hay ninguna evidencia de que los cátaros ni se autodenominasen así, ni nadie, de otra, nadie los denominaba así, más que a, ni, a nivel popular, y parece ser más bien como insulto, a, a, a modo de, de, de bufa, ¿no? Sí, de que de... son eh, los perfectitos, estos... Eh, eh, Algo así, sí, los perfecti... sí. una traducción muy buena sería esa, sí. los perfectitos, ¿no? ¿Por qué viene esto? Bueno, porque San Agustín dipona para hablar de un término, de una herejía anterior. Que fueron los maniqueos uh -huh. eh, o, o los seguidores de Novaciano también, eh, emplearon ese término, sin, sin más. ¿no? Eh, ahora bien, claro, si el término no es correcto, aunque lo vamos a usar porque es muy cómodo y muy pragmático, eh, lo que sí tenemos que tener claro es que ellos no tenían un término claro para referirse a ellos mismos. ¿no? Ellos, en su literatura, que es muy, muy escasa, pero algo hay, y sobre todo los testimonios de la Inquisición, siempre se refieren a sí mismos como buenos hombres. Buenas damas, ojo, siempre en occitano, bons homes y buenas damas, eh, o simplemente como cristianos o apóstoles, sin más. Por lo tanto, no es, no es válido el término cátaro, pero tampoco es válido el término perfecto, que es un término que también usó la Iglesia en sus, en sus autos, en sus sumas teológicas eh, y en los, en los interrogatorios de la Inquisición, cuando se ref, el término perfecto hace referencia, supuestamente, a la única jerarquía que hay realmente entre los cátaros, ¿no? que son los creyentes de a pie, que eran, eh, luego veremos un poco esa diferenciación, y los iniciados, los que han recibido el consolament, que es el único mm. ritual que tenían, que eran llamados perfectos. Pero esta, esto de perfectos también procede de los maniqueos y tampoco es válido eh, para ellos. ¿no? A mí me gusta eh, usar, en vez del término perfecto, usar el término consolado, porque es eh, el que ha recibido el consolamento, ¿no? el que ha sido iniciado. Y luego, eh, antes te hablaba también, para, para que entendamos, te he dicho que solamente hay una jerarquía de dos, creyentes y consolados. Pero eh, antes te hablaba de que había también obispos, ¿no? Bueno, los obispos son una mini jerarquía que había dentro de los consolados, pero los, los obispos no tenían ningún privilegio más allá de simplemente ser los que coordinaban la acción en, un, en una zona territorial, ¿no? Sin más. O sea, no tenían ni un sueldo especial, ni una vestimenta especial, ni nada especial. Y además eh, eran elegidos por... Eh, por votación democrática entre todos los hombres y mujeres y eh, consoladas. Pero bueno, como te digo, no es correcto hablar de, de ni de cátaros, ni de perfectos, ni de albigenses, ni de otras otras palabras que se han empleado. Por ejemplo, en Francia, en el norte de Francia, era muy muy común eh, que se se le llamase tejedores. Y esto tiene guarda relación con su principal actividad comercial, uh -huh. que era precisamente esa. Se dedicaban a la industria textil, sobre todo en la, los que vivían en los burgos de las ciudades, los que vivían en, en el campo no, pero en las ciudades sí. Y por eso eran llamados tejedores también, ¿no? Y de hecho, uno de los símbolos del catalismo, y uno de los símbolos incluso del neocatalismo, suelen ser eh, suelen estar en eh, símbolos relacionados con la actividad textil, ¿no? Ya sean piedras de telar o incluso rollos de hilo o cosas así, por esta idea, ¿no? Por esto que te comento de, de la actividad textil. Y después también hay aquí tienes un bueno, destacado una, un nombre. Más bien que es eh, un, un término, ¿no? Que es iglesia de Dios o santa iglesia, en vez de iglesia romana o iglesia maligna romana, que era como calificaban a, a Roma, ¿no? Claro, a ver, eso es muy importante entenderlo, ¿no? Ellos tenían claro que eran una iglesia. Y además, no solamente tenían claro que eran una iglesia, sino que eran la iglesia. O sea, uh -huh. es decir, ellos consideraban que ellos eran los herederos auténticos y, y además pensaban legitimados de los apóstoles de Jesús y consideraban que la Iglesia Romana eh, no solamente eran unos traidores y, un, y alguien que estaba un grupo que está totalmente equivocado respecto a, lo, a cuál era el, el auténtico papel de Jesús y su mensaje, sino que además pensaban que eran malignos llama mucho la atención ver que en sus textos y en las declaraciones de la Inquisición ante las personas que posteriormente iban a ejecutar a muchos de los que dijeron esto usasen para hablar de la Iglesia de Roma el, en, en, bueno, en, en occitano el término Iglesia maligna romana, la maligna uh -huh. Iglesia de Roma. O sea, eso es algo que realmente llaman, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? cuando cuando se produjeron estas declaraciones. Eh, y eso, eso dice mucho hasta qué punto el conflicto era bastante fuerte y hasta, hasta qué nivel había un odio eh, hacia la, la la Iglesia de Roma, ¿no? Que era tan mal considerada. Ahí en los textos, eh, como te digo hay muy poco textos catalos, pero en los que hay en uno y sobre todo que se llama el libro de los dos principios que es un libro que se escribió en Italia en el norte de Italia hacia a principio de, de, del siglo XIII eh, es brutal hasta qué hasta qué punto llegan a, a calumniar bueno mejor más que calumniar insultar no solamente a la iglesia sino también a los obispos a los curas a los monjes a las monjas para ellos todos son eh, aliados del diablo luego no bueno, pues por qué no porque sí. ellos pensaban que la iglesia de Roma realmente rendía culto a un dios que no era el dios sí sí eso lo veremos sí sí sí, sí. Eh, lo de, eh, como una especie de fantasma, eh, Vamos a, a, a esa pregunta. Es decir, eh, estos eh, hombres perfectos, estos hombres buenos, o como queramos de, de conocerlos, los cátaros sí. eh, veían a Roma como los herejes, pero Roma los veía ellos como los herejes. ¿Realmente eran herejes o era otro una, una interpretación un poco distinta de la, de la, del catolicismo? Es decir, la herejía yo... es cuando rompes ¿no? con el, la ortodoxia sí. eh, y hay que ver qué nivel de herejía estamos hablando o realmente no eran herejes. Yo creo eh, que la respuesta, que, desde el punto de vista, digamos, de la historia de la religión, son herejes claramente, pero a ver qué, qué respuesta o cómo me la conduces eh, tú. A ver, yo te lo digo también, ¿no? como, como historiador un poco especializado en historia de las religiones y sobre todo en historia del cristianismo, te puedo asegurar que si ha habido un grupo. Eh, heterodoxo, ¿no? que un grupo que se desvía de la ortodoxia, que se pueden calificar como herejes uh -huh. en el más sentido de la palabra, ¿no? porque en el sentido estricto de la palabra, sin duda lo son, ¿no? evidentemente. Sim simplemente porque eso es el hereje significa el que, el que toma un camino distinto, el que toma una decisión alternativa, el que se, se muestra diferente a una ortodoxia. ¿no? En ese aspecto, sin duda. Pero también en el aspecto católico. Eran uh -huh. total y absolutamente herejes. O sea, yo te puedo asegurar, para mí, que no ha habido ningún otro movimiento religioso, ni siquiera el protestantismo, ni mucho menos, eh, tan herejes como pudieron ser los cátalos, ¿no? Sobre todo algunos cátalos concretos, que son los cátalos citanos y algunos más que creían en un fuerte dualismo, ¿no? Claro, es que rompen, eh, rompen. Voy a adelantar algo, me voy a hacer un poco de spoiler, ¿no? Pero sí. rompen con la Santísima Trinidad, ¿no? Que es Por casi contrario. lo que convierte al catolicismo desde el concilio de Nicea, y, y es eh, incluso la. Eh, la ruptura, ¿no? El cisma de Oriente y Occidente sí. no se basa en elementos teolo teologales esenciales. No se puede claro, considerar no. una herejía ninguna, eh, ninguna de las dos desde el punto de vista del otro porque eh, el dogma de fe más o menos lo comparten, ¿no? Pero Exacto. aquí lo que se produce es una ruptura total. O sea, ¿no? Total y absoluta. Con la Trinidad Pero, y ya, ya con todo lo demás, ¿no? claro. claro, es lo que comentabas, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre católicos. Eh, no te hablo de, 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 de antes, sino de hoy en día, ¿no? entre católicos con cualquier iglesia ortodoxa o con los protestantes y con la, dentro de que los protestantes hay una variedad enorme. Sí, bueno con sí los calvinistas sería mayor a lo mejor que claro, pero aún así ¿sí? la diferencia es muy sutil comparada uh -huh. con la diferencia que había con los cátaros. absolutamente sutil no luego lo veremos uh -huh. y, y yo creo que también esto es uno de los aspectos que yo eh, mostré especial en énfasis en, durante en, tanto en el libro como en mi investigación como suelo hacer en mis charlas y demás no porque es importante entender también te digo no cuando te hablaba al principio de, de, de la charla de, de, de personas, de investigadores, que yo llamo un poco vagos, ¿no? En el sentido de. o seguidistas, se ha tendido de alguna manera a idealizar a los cátaros eh, y a, a renegar de que se, se les considere herejes, como si eso fuese un insulto, ¿no? Realmente yo no lo veo así, o sea, es, es simplemente una, una definición, una demarcación clara, ¿no? Eh, eran herejes, sin duda. Otra cosa es que se mereciesen morir en la hoguera. No, yo no, no claro, creo, yo, yo, que, claro, hay que, que ver. Evidentemente, ¿no? pero eran herejes, sin duda. Y no se puede olvidar que, eh, que, eh, que era un grupo religioso y que, su, y, y que, los que le, lo que les hizo especialmente de, diferentes del resto de herejías es que su herejía era absolutamente radical. Y masiva, ¿no? Que eso es lo importante. No fue un grupo minoritario de 5.000 personas. Estamos hablando de gran parte de Europa y, sobre todo, de una zona de Europa, cuando se hicieron fuertes en Occitania, que era el corazón de, de la cristiandad, ¿no? O sea, que, que yo entiendo que, que, que para los católicos, especialmente para la curia romana, llegase a ser preocupante porque las creencias eran muy radicales de mm -hmm. estas gentes. Es no, no, eso es lógico y sin duda ninguna. El problema es que siempre vamos a presentismos ¿no? y a interpretaciones ideológicas de las cosas. Es decir, si tú, por ejemplo, ahora a lo mejor muchos de los que hablan de que no son herejes es porque a lo mejor son ateos o son agnósticos y consideran que, que la religión no es en sí una causa ¿no? de una persecución política. Pero hay que entender la Edad Media. Claro. Que lo único que, que unificaba a Europa, lo único que unificaba a Europa como un ente, era la Iglesia Católica Romana, y todo lo que fuese salirse de ese marco teológico rompía también la, 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 la unidad europea. Es decir, una, 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 a ver, no, no estoy hablando de Unión Europea, por favor, que alguien me entienda. El, el contexto unificador. Claro. Serían como un grano ahí en, en mitad, no casi del corazón de Europa demoliendo la estructura de los reinos, ¿no? porque al final el rey de los países era representación de Dios en la tierra ¿no? y del Exacto. Dios católico, no de otros dioses. Y habría que volver claro. a poner unas monarquías basadas en esta nueva religión. Es decir, hay elementos que complican todo esto y al final hace que una herejía sea algo más que una división interna dentro de una religión y no un riesgo para el orden social de, de, de la Edad Media. Es decir, hay que tener en cuenta esto. Claro, además hay que tener en cuenta que en el contexto este, eh, esto, pasó, esto sucedió unos dos siglos, tres siglos después de el, la primera, entre comillas, gran unidad europea que se produjo con Carlomagno. Claro. Hasta la, con el Sacro Imperio Germánico, cuando Carlomagno muere, el imperio se destruye, se, des, se desintegra entre sus hijos y demás. ¿no? Y en el momento concreto en el que eh, la Iglesia toma conciencia del auge del catarismo, existe una tensión, y esto es muy importante también entenderlo, entre el papado romano que aspira de alguna manera a convertirse en el rey, entre comillas, espiritual de ese sacro imperio, mm. y el auténtico emperador del sacro imperio, que era en ese momento el, imperio, el, el emperador alemán, que, eh, que eh, exigía para él ese mismo honor. ¿no? De hecho, estaban en contacto de tensión, a veces se llevaban bien, a veces hubo conflictos, hubo guerras entre ellos, hubo cismas provocados por, por esto mismo. ¿no? Pero el gran miedo de la Iglesia de Roma, y esto es importante entenderlo desde el principio, es que el, el emperador del Sacro Imperio terminase de alguna manera aliándose con los cátaros. Eso era el gran miedo, porque eso hubiese supuesto eh, posiblemente la desaparición del Vaticano. Estamos andando, eh, jugando a especulación histórica, pero era así. Es porque el emperador de, del Sacro Imperio tenía las armas suficientes para eso. ¿no? Claro, esto esto y, hay que entenderlo. Óscar, eh, eh, posteriormente, los guelfos y los gibelinos en la península claro, itálica. Exacto. También el, el, el cisma de la Iglesia Católica en Amiñón, cuando Francia exacto. se convierte en, en un ente poderoso. Francia ya la Ile-de-France conquista sí. este territorio occitano y aparece el, el cisma. Aviñón, todo al final es eh, eh, Roma defiende su, su posición, e incluso claro. eh, más tarde no está el famoso testamento Constantino para decir sí. que esos territorios sí. no son del imperio romano, sino que son del Vaticano de, de Roma, no sí. de Roma como obispo de Roma, y, a, y todo eso, claro, hay que entenderlo en la construcción de cada vez reinos más poderosos. La iglesia que era la única que había unificado eh, a, a muchos territorios y sus obispados a la caída del Imperio Romano eh, veía en peligro ese poder que tenía terrenal por el crecimiento claro. de los imper em del emperador y también de los reyes y eso claro es un claro. juego de poder muy interesante y estos bien estos cátaros no están aquí ahora molestando en un momento complejo ¿no? porque claro estamos claro. hablando claro es un momento complejo estamos en las cruzadas en, en Oriente claro. en España Navas de Tolosa están eh, eh, Enemigos externos y, 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 y aparece este interno. ¿no? En, en, en el centro de todo eso, ¿no? O sea, claro, claro, en el claro. centro de las cruzadas, en el centro de, 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 la, de la reconquista española, en la lucha entre el imperio el Sacro Imperio y, y, la, y Roma. Es más, esto que comentabas entre los gibelinos y de los güelfos guarda mucha relación también con los catalos italianos que, eh, según el sitio, fueron apoyados por uno o por otros. ¿no? Uh -huh. Todos estaban en contra de, del papado, pero. O sea, que también están en este contexto. Y por sí. eso es importante entender, y, para, y por eso me resulta tan sorprendente. Aunque también, quizás esa sea la explicación, que justo en este contexto una herejía tan radical y tan extrema acabase triunfando y, y, en, en un territorio tan enorme y tan esencial como era eh, la región eh, es de oriental de Occitania. ¿no? Pero, Eso es importante, ese contexto es esencial para entender cómo triunfaron y por qué luego fueron perseguidos de la manera en la que fueron perseguidos. Y hablando de herejía, que nos queda claro y, y lo que es una hereje, y se cumple, dentro de lo que sería la propia religión cátara, ¿existía herejías o todavía no había una construcción de una ortodoxia? Esto, por ejemplo, en, en la iglesia primitiva no existía como tal una herejía porque vale. se estaba construyendo. También aparece después esas divisiones entre nestorianos, entre, entre los que apoyan Roma, los, los adopcionistas en algún lado, es decir, sí. aparece una serie de versiones, ¿no? Y al final eh, aparece ya la, la, la católica ortodoxa, ¿no? Es decir, la católica que es la del libro, eh, sí. en, en cierto momento. Aquí los cátaros estarían en un momento eh, similar, es decir, estarían construyendo un pensamiento y habría distintas versiones de, de lo que es el cátaro. Sí, viene a ser un poco eso que comentas, en efecto no tenían una ortodoxia contundente y de hecho cuando uno ve la, la, por los textos por las por la transcripciones de las persecuciones de los interrogatorios y demás no tiene nada que ver o sea el, el, lo que confiesa por ejemplo un, un cátaro de Bulgaria o un cátaro del norte de Italia no tiene nada que ver con lo que puede confesar un cátaro de los que fueron de, de los pocos que, se, que sobrevivieron a Montsegur por ejemplo que fueron luego posteriormente ejecutados eh, mantenían algunos puntos en, en, en común, que eso es lo que hace que, tú, que fuesen eh, cátaros todos, no pero las divergencias eran posiblemente más importantes. Es más, muchos de estos cátaros, eh, de los cátaros de un nivel, con un nivel mucho más light, acabaron siendo reconducidos por la Iglesia Católica o se acabaron uniendo a otros movimientos que, si bien eran ligeramente heréticos, no eran tan preocupantes para la Iglesia mm. de Roma. ¿no? Eh, lo que sí tienen en común son dos ideas claves que los católicos y los ocitanos llevaron hasta extremos brutales. ¿no? Uno es el dualismo, la idea de que había dos dioses distintos, un dios bueno y un dios malo. Eh, para, eh, para muchos católicos esto era así, dos dioses distintos, pero, pero para otros era algo parecido a lo que la iglesia considera. ¿no? O sea, había un dios solo bueno y luego había un ente maligno que sería el diablo, con mayúsculas, que se encarga de malmeter, se encarga de llevar al hombre al ¿Sí? pecado pero que no tenía evidentemente el mismo poder que Dios, ¿no? Un bueno, sí. dualismo moderado y la mayoría de los cáteros eran dualistas moderados, ¿no? Y luego estaba el tema, luego ahora profundizaremos en esto si te parece, las consecuencias que tenía esto. Otro tema esencial que tiene relación con esto es que ellos pensaban que este mundo, el mundo material, había sido por esa había sido creado por esa entidad maligna, ¿no? Por ese Dios malo o Dios o entidad maligna, según el nivel de dualismo que tuviesen, ¿no? Y claro, eso implica muchas cosas, si este mundo realmente ha sido creado por una entidad maligna, no tiene sentido por ejemplo que el Hijo de Dios, que Jesús claro. se encarne en carne y hueso en este mundo, ¿no? Y eso lleva también a toda su regla de vida, a mil ideas, ¿no? Es decir, sí, eso el... lleva, por ejemplo, que es muy, muy interesante ¿no? Porque rompe con un, una faceta que tenía eh, Dios, eh, Dios el, el Dios único, ¿no? que Es el demiurgo, ¿no? El creador del, de, de, de la Tierra, ¿no? Bueno, comienza el Génesis así, ¿no? Es decir, al final... Eh, rompen la obra de Dios, ¿no? Es decir, que eso también es una herejía muy grande. Es decir, eh, es el mundo brutal, es claro. una obra de Dios con sus virtudes y defectos. Bueno, y está la famosa divina providencia que hace que el hombre, claro. dentro de esa creación divina, sea libre para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero ellos consideran que todo lo que estamos viviendo realmente es una especie de Matrix, lo voy a simplificar mucho para sí, la sí. gente, en el que no estamos realmente en este mundo, o estamos de paso para llegar al mundo auténtico, al mundo del alma, ¿no? Algo así, una especie del de, de, mundo platónico, ese, el mundo exacto. de las almas. Y aquí estamos pasando eh, por una fase hasta que lleguemos a una percepción que nos lleve a vivir en el mundo de las almas. Podemos incluso exacto. que tiene elementos eh, hasta hinduistas, ¿no? De la reencarnación claro. del alma. Exacto, bueno, que, que ya, ya Pla, eh, Platón lo decía. Eh, la, la laguna Estigia, que se bebía el alma, se volvía a la tierra. Si no hacías bien la, eh, las obras, morías. Y volvías a la laguna, ¿no? y bebías el agua de Estigia y te reencarnabas en otra persona sin recordar tu anterior vida, así continuamente hasta que lograbas una vida de perfección y ya no volvías nunca más al mundo terrenal. Es... Exacto, sí, era, era exactamente eso, ¿no? Era el, eh, lo que te decía, el, 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 el Platón lo planteó de una perspectiva filosófica, ¿Mm? aunque llevando mucho de mito, pero al final era eso, ¿no? Era un dualismo entre este mundo, el mundo de la materia, y el mundo ideal. Ya sea de Dios o el mundo de los conceptos o el mundo de las ideas. Sí. Y eh, la diferencia que hay entre ambos es radical. ¿no? Más que nada porque consideraban que este mundo era un mundo falso. No, no que sea mentira, pero sí que era falso. Era un mundo, eh, como habías dicho, una especie de Matrix virtual. ¿no? Sí. Eh, es importante, además, te me has dado tú antes en la clave de esta idea. Los, todos los cátaros, ya sean dualistas moderados o dualistas extremos, los citaros eran dualistas extremos, los italianos eran más bien moderados, aunque habían distintos movimientos todos pensaban que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Génesis, era el, este Dios maligno o esta entidad maligna. Porque ellos estaban convencidos de que ese Dios, el Dios de Jesús, que es el que, el que ellos creían, no podía haber creado este mundo. Así que ellos pensaban también, para intentar entender esto, eh, lo, lo racionalizaban de maneras distintas, pero sobre todo pensaban que nuestras almas, que sí eran divinas y que pertenecían al mundo de Dios, habían sido secuestradas. Robadas en algún momento dado, y que eh, el objetivo final, la salvación, consistía en eso, no en huir de este mundo. Pero eh, es importante entender las consecuencias que tiene esto. Piensa para los cátaros occitanos, pero también para los dualistas más moderados, eh, no solamente es que este mundo había sido hecho por el maligno, y esto es importante, sino que eh, todo lo que hay en este mundo ha sido hecho por el maligno, incluso los, nuestros cuerpos. Por eso lo que te decía, ¿no? de alguna manera había que escapar para conseguir la salvación de este cuerpo. Pero qué pasa con Jesús, porque eh, los católicos no creían en el Antiguo Testamento, evidentemente, porque era la obra eh, supuestamente de, de, de un Dios maligno, pero sí en Jesús y creían que eh, en, en, en la literalidad de lo que aparece en, en el Nuevo Testamento, aunque también eh, em, y esto lo, lo, lo acerca un poco a los protestantes, defendían la libre interpretación del Nuevo Testamento en según ¿Qué apartados? Y esos apartados, todo se ha dicho, espero que no se nos ofenda ningún neocátalo, esos apartados son los que a ellos le ponían en problemas, ¿no? Porque, claro, si ellos defendían que este mundo de la materia era un mundo tóxico y que Jesús no pudo encarnarse, porque el Hijo de Dios no se puede encarnar mm. en, en, en una materia tóxica, una materia corrupta, como es la materia de este mundo, eh, en, lo, en, en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Jesús aparece una y otra vez hablando con sus discípulos, comiendo con sus discípulos. Incluso aparecen muriendo en, en, sí, sí, sí. en, en los textos. Entonces, Como un ser humano, sí. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, para ahí tuvieron que tirar un poco de exégesis, plantear que justo los versículos que le ponían en problemas eran... Eh, había que interpretarlos de una manera simbólica, había que reinterpretarlos, ¿no? Y ahí hicieron un poco de trampa para, para, para intentar canalizar esto. Pero es que más. yo lo entiendo también, ¿no? Porque pienso una cosa. Estamos hablando del siglo XI, el siglo XII, el siglo XIII... Momento crucial en la historia del cristianismo en Europa, en el que por un lado están los templarios, que se convierten en el brazo armado de la iglesia, pero por otro lado está el, la orden del Cister, que se convierte en el brazo espiritual de la iglesia y además eh, el, de, los principales creadores del arte gótico, en el que se exalta la obra de Dios y sobre todo se exalta a la madre de Jesús, a la Virgen uh -huh. María. Entonces, imagínate, para los Católicos la Virgen María no tenía sentido ninguno. En el, porque eh, no, no, no tiene sentido rendirle culto a la madre física de Jesús porque Jesús no se había encarnado físicamente, ¿no? No solamente eso, sino que la Eucaristía misma, ¿no? Que es el principal eh, sacramento cristiano, el principal acto de fe, ¿no? Que hace un, un cristiano que es comulgar con la sangre y con el, sí, sí. Y con el cuerpo de Jesús. Si Jesús no, no ha tenido cuerpo, pues no tiene sentido tampoco, ¿no? Claro, claro, es que eso, eso atenta, claro, es que para que entendamos un poco lo que concebía un católico al decir al, al oír esto, es decir, un católico de la Edad Media, decir que estos creían que en, que en, en la comunión no está el cuerpo de Cristo, ni simbólicamente, claro. porque no existió, ya que pongan en duda como los... Eh, eh, los calvinistas que no comulgan, creo que, es, que, que no, es, no existe la, trans, la sustanción ¿no? la, sí, la conversión la sustanción. de la sangre en el pan, ¿no? Sí. Eh, vale, eso podemos ya ponerlo en duda como algo más avanzado, ¿no? Pero estos negaban la existencia del propio Cordero, es decir, el propio cuerpo claro. de Cristo. Sí, sí. Y no solamente eso, sino la cruz. Piensa, claro. si Jesús no había tenido cuerpo, no había podido morir en la cruz. Por lo tanto, el símbolo de la cruz, que en ese momento era omnipresente y lo sigue siendo, ¿no?, dentro de la esfera cristiana en cualquier esfera cristiana, ¿no? ya sean protestantes, ortodoxos, los que sean, para ellos tampoco tenía sentido, porque es más, se burlaban. Es más, no solamente se burlaban, sino que tenían, cometían pequeños actos, a ver, no, no diría yo terroristas, porque igual es excesivo, más bien vandálicos, en los que en algunos pueblos es, entraban en las, en las iglesias y se reían o destrozaban las cruces, porque para, para ellos era una barbaridad rendirle culto a Jesús mediante el supuesto instrumento de, de, con el que había sido asesinado. ¿no? Uh -huh. Pero claro, si no, si, no solamente era que renegaban del culto a la Virgen, del culto a la Eucaristía, del culto a la cruz, pero también la resurrección. Si Jesús no murió, eh, no pudo resucitar. O sea, no pudo morir porque no tenía cuerpo, por lo tanto tampoco pudo resucitar. Y, por, y tampoco pudo ascender a los cielos. ¿no? Y aquí es donde directamente entra de lleno con la línea, choca de lleno con la línea de flotación de la fe cristiana. Y cuando hablo cristiano, hablo de cristiana, no de católica, la fe de toda la cristiana Sí, la claro, sí no dice apagante, todos, sí, sí, todos. Todos creen en que el poder, el poder, eh, la fe en el poder redentor de Jesús, es decir, el poder de que Jesús quita el pecado, lo quitó con su muerte y lo sigue quitando posteriormente eh, por la fe, y, y, y luego también el poder de la resurrección como prueba de que eso será lo que algún día sucederá con nuestros cuerpos no tiene sentido para ellos porque eh, Jesús no pudo morir por nosotros, porque no pudo vivir, no, no vivió realmente ni pudo morir por, eh, por, para quitar nuestros pecados, porque el pecado no se quita así, ni pudo resucitar, ¿no? Por eh, lo tanto, eh... atentaban directamente contra lo que sería el cristianismo paulino, el cristianismo que defendió Pablo de Tarso, que es el cristianismo mm -hmm. que ha perdurado hasta el día de hoy. Sí, ¿no? de hecho tenemos aquí eh, tienes una oración del credo, ¿no? El credo que habla de, de elementos, claro, que ellos ponen todos en duda. Ponen creador del cielo de la tierra, fuera. Claro. Eh, Fue concebido, pues, no. Eh, y, y, y por lo tanto, la Virgen María tampoco. Claro. Crucificado, tampoco, muerto tampoco, sepultado tampoco. Resucitó dentro de los muertos, tampoco. Eh, claro. La Santa Iglesia Católica, tampoco, la comunión de los santos, tampoco, el perdón de los pecados, tampoco, la resurrección de la carne y la vida eterna, tampoco. Es decir, claro, ponen en duda todo el elemento básico del credo que es lo que hace que una persona sea católica, eh, digamos, eh, del libro. Es decir, si tú tienes esta, estas creencias, eres católico, después tendrás un mayor o menor eh, grado de consecución de estos objetivos, ¿no? Pero eh, sí que te consideras el credo de Nicea, sería este credo, Exacto. que en mayor o menor tal también lo hacen los ortodoxos y parte de, las, eh, de los protestantes, ¿no? Es decir, eh, con es. algunos elementos que no. Claro, eh, eh, podríamos decir, eh, no sé si... Me avanzo mucho, pero claro, viendo esto, que no estamos hablando tampoco de cristianos, porque decimos, somos una, una, una derivación del cristianismo. Claro, si no creen en, en la Santísima Trinidad, no está Dios, ¿no? Eh, el Espíritu Santo y Cristo. Y a Cristo se considera el Hijo de Dios, pero porque pasó por ser humano y eh, sin ser, bueno, después está lo de la teoría de que, eh, eh, un, como es un, no me acuerdo cómo exactamente era. Un, un cuerpo y dos, y bueno ¿no? para, concebir sí. que, para concebir que, Je que Jesús eh, eh, Sea también humano pero no deje ser hijo de Dios tenía una serie de, de virtudes o, o explicaciones Claro ellos ponen en duda casi la existencia de, Je de Jesús ¿no? digamos claro. de Cristo o sea. Sí A ver para ellos y en esto es en lo que y esto es importante también entenderlo ¿no? Claro eh... Si Jesús no, no vino, no se encarnó, no murió por el pecado, no murió, su muerte no tuvo un factor redentor, no resucitó, no hizo nada de esto, ¿para qué vino Jesús? Porque eh, para los católicos tenemos, o tenemos, o tienen muy claro los que sean católicos, incluso para los cristianos en general, mm. que, que Jesús vino y se encarnó como hijo de Dios o como emanación de Dios también, ¿no? Como ya la, la, la teología más avanzada, por ejemplo, la del Evangelio de Juan. Si no fuera por eso, ¿para qué vino Jesús? Bueno, pues mm. ellos... Aquí es donde entroncan con una tradición muy antigua también, en que tenía un concepto muy distinto de la salvación, y es con eh, los cristianos gnósticos. Ellos pensaban, igual que en los evangelios gnósticos, que son evangelios cristianos, pero no católicos, y que defendían esta, esta perspectiva gnóstica dualista también, pero eh, un poco distinta, ellos pensaban que el mensaje de Jesús, eh, Jesús había venido para darnos un mensaje, para hacernos entender... Esta realidad que antes comentaba, ¿no? de, para hacernos entender que este mundo es corrupto, que nuestro, dentro de nosotros, de nuestro cuerpo corrupto, hay un, un pequeño eh, trocito de, de, de divinidad y que tenemos que aprender a encontrar cuál es el camino para que ese trocito de divinidad ascienda a los cielos. No hay juicio final, no hay perdón de los pecados, no hay confesión ante un sacerdote, no hay manera de conseguir la, la salvación si no es cumpliendo lo que supuestamente, según ellos pensaban, Jesús había instaurado. Mm. ¿Y qué es lo que Jesús había instaurado para ellos? Pues muy sencillo, ¿no? es Jesús lo que había hecho es explicarles que el, eh, para, para salir de aquí había que ser iniciado mediante un ritual en el que el Espíritu Santo, que para ellos era una entidad distinta, no igual. El Espíritu Santo no era formar una parte consustancial junto con, con Dios y con Jesús, sino que era una emanación distinta de Dios, independiente. El Espíritu Santo, ellos pensaban, eh, tal y como se dice en, en los Hechos de los Apóstoles, que bajó sobre los apóstoles en el día de Pentecostés y que a partir de ese momento los apóstoles, eh, directamente mediante imposición de manos, como se dice también en Hechos de los Apóstoles, lo fueron eh, eh, transmitiendo de generación en generación. Y en eso consistía su principal ritual, el consolamiento, en la transmisión del Espíritu Santo. Una vez que uno recibe el Espíritu Santo, tiene que llevar una vida ejemplar, tiene que seguir una serie de principios vitales que son los que le permitirán algún día romper con esta cadena del, del mundo humano, del mundo material y elevarse a las alturas del cielo. Y por eso existía también, como tú me has comentado antes, eh, existía también un, una especie de reencarnación dentro del catarismo. No una reencarnación kármica como por ejemplo la que creen los hinduistas. No existe el karma, no es así. Uh -huh sino que es una nueva oportunidad. Es decir, uno nace en una vida, si no consigue en esa vida ser consolado, convertirse en un perfecto, entre comillas, y a partir de ahí llevar una vida ejemplar para tener una buena muerte, como ellos llamaban a esto, tener una segunda oportunidad, una tercera en otras vidas. ¿no? Y ya ah. está. El papel de Jesús al final es el mismo que tenían los gnósticos. En todos los Evangelios gnósticos, Jesús aparece, nunca aparece vivo, siempre aparece después de muerto. Y siempre aparece dándole un mensaje especial a alguno de sus discípulos, casi siempre a María Magdalena, pero a veces también es a otros, como a Judas, por ejemplo, o a Santiago. Un mensaje especial que ese, el, el que recibe ese mensaje solo tiene que dar al resto de los apóstoles. Y el mensaje siempre es instrucciones para conseguir esto que te comentaba, la salvación. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, el personaje de Jesús es más bien un Jesús muy espiritual, nada no físico, y sobre todo, eh, muy gnóstico, muy cercano a estas ideas que también son muy orientalizantes. No no nada que ver con la ciudad de Pablo, que eran mucho más romanas o, o judías que estas ideas de los gnósticos. Eh, de, de hecho, eh, tú hablas de, de, de espiritual realmente. Era como una especie de, de, de sombra o fantasma que vivía en ese sí. mundo, en ese mundo de, del maligno, en ¿no? ese mundo nuestro, el sí. físico. Él vivía, eh, como no podía entrar porque era eh, puro, ¿no? Y Dios eh, no podía entrar en ese mundo, entraba como una especie de, de sombra, un fantasma que enviaba, pero realmente no murió porque no era... No era un ente, era un, claro. una especie de sombra, ¿no? Es decir, por sí. eso todo la, la, cre, la, la creencia de la ortodoxia católica se rompe eh, para ellos. Y al revés, y para los eh, católicos ortodoxos, estamos hablando del mayor cisma o la mayor herejía posible, que ya no es claro. ver eh, matices en el mensaje, ¿no? Sino en la propia existencia de, 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 de Jesús, de la Trinidad, ¿no? Romperse un elemento esencial de la Trinidad. claro a ver, también te digo, ¿no? igual que te comentaba antes, que no tenían muy trabajado algunos aspectos de la exégesis de, de los textos de las escrituras, mm. pero todos los que le ponían en cuestionamiento sus propias creencias, tampoco tenían muy trabajado este aspecto, ¿no? en, en, tanto en los interrogatorios de la Inquisición, que es la principal fuente que tenemos para saber cómo pensaban, como en los pocos textos que tenemos cátaros. Ellos eh, no sabían muy bien explicar, ¿no? Realmente algunas escenas evangélicas, ¿no? Por ejemplo, la escena en las que Jesús aparece comiendo o aparece bebiendo con sus, con sus apóstoles. ¿Cómo explicas esto? Entonces, pues bueno, decían, bueno, que podía ser una especie de ente, una especie de fantasma, una especie de, de espíritu, que de alguna manera también era capaz de fingir, eh, de fingir corporalidad, ¿no? Como decían, pero que no realmente, que, que, era, que realmente lo que hacía era mentir. Es curioso porque los musulmanes... El Islam eh, heredaron de alguna manera estas ideas, no de los cátaros, evidentemente, porque fueron posteriores, pero sí de los gnósticos, eh, porque al considerar que Jesús realmente, y eso aparece en el Corán, como te digo sí. literalmente, que Jesús no murió en la cruz, sino que lo pareció. Eso mismo defendían los cátaros, que Jesús no murió en la cruz, sino que lo pareció. ¿Qué quiere decir que lo pareció? O sea, que realmente lo fingió. O sea, como que fue una especie de jugada de Jesús que sí. eh, asumió una cierta corporalidad para morir en la cruz para darle un ejemplo a sus seguidores ¿no? de, de lo malvado que es este mundo de, 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 de lo material y de lo humano. ¿no? Eh, Pero te, ya te digo, no tenía muy trabajada esta parte de su, de su teología, sobre todo porque es que es muy difícil eh, argumentar esa idea. ¿no? La, hablando Realmente, de esto que, com que comentas, de la corporalidad y la existencia bueno, de, 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 de Dios ¿no? como parte de la Trinidad en la Tierra, eh, sí. eh, la, la, los adopcionistas, que también tienen que ver con España mucho... Eh, sí. Algo de esto también, es decir, el, el hecho claro. de, que, de que Jesús no haya sido hijo de Dios, sino adoptado, porque no podía ser carne, no podía ser humano si era hijo de Dios natural, o de Dios claro. espiritual, ¿no? Entonces, al final había una adopción de, de un humano como, eh, como hijo de Dios, ¿no? Es decir, eh, sí. eso sí, también es, tiene que ver con todo esto. Al final, eh, yo si no recuerdo mal, el adopcionismo surge para eh, acercarse al dualismo. Eh, o al, más bien al monismo, es un monismo sí. el Islam. El Islam es monista porque solo hay Dios y nada más. Y solo en una vertiente de Dios, en la Iglesia Católica, católica son tres, pero es decir, pero, pero realmente, sí. por ejemplo, los eh, musulmanes consideraban que los católicos eran herejes porque eran trinitarios, es decir, creían en tres. Exacto. Sí, sí. A o ver, ateísta, eh, eh, evidentemente, a con lo, evidentemente, con los adopcionistas, y también con otro grupo herético muy antiguo. Que de hecho aparecen en algunas de las cartas del, del Nuevo Testamento, que son los donatistas, los donatistas. Sí. Que ellos defendían exactamente esto, que Jesús no, no, no había tenido un cuerpo realmente, ¿no? Pero también lo, con los opcionistas, como bien comentas. De hecho, eh, existe un gran debate a nivel académico en torno a, entre los buscadores del Jesús histórico, ¿no? Entre los que, bueno, yo humildemente me incluyo también, ¿no? Porque también es un tema que he trabajado bastante. Y yo, por ejemplo, junto a, a gran parte de, de a una, a una sección de este colectivo de buscadores de Jesús histórico, yo soy de los que defiende que eh, en un primer momento, en el cristianismo primitivo, el cristianismo primitivo pospaulino y el que dio lugar al Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, eh, para mí eran adopcionistas también. Como para mí, te digo, muchos más que defienden esta idea, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en Marcos. Como ya sabrás, Marcos, el Evangelio de Marcos comienza con el, el bautismo de Jesús en el Jordán y es justo en ese momento cuando salen los cielos y se escucha la voz de Dios que dice, eres eh, mi hijo amado, en ti me complazco. Es decir, muchos consideramos que en ese momento es cuando Dios adoptó a un humano como su hijo favorito, pero que no era un, un, su hijo per se como luego defendieron los siguientes evangelistas, ¿no? con Lucas y Mateo, uh -huh. o el propio Juan, que ya fue más allá y dijo que ni siquiera era su hijo, sino que era una emanación del propio Dios. no. Eh, yo defiendo que en un primer momento esa tuvo que ser la concepción de los cristianos, eh, de los primeros cristianos sobre Jesús, que no había... Eh, además, encaja más bien con el ambiente judío. Para un judío pensar que Dios, eh, que Dios tenía hijos era una barbaridad. Pero Dios sí adoptaba hijos para los judíos. Sin embargo, en el contexto romano, los dioses sí tenían hijos. Mm. En el contexto paulino sí era más comprensible eso, ¿no? Entonces, entre en, en esa dualidad, entre esa tensión, posiblemente surgió la imagen de Jesús, ¿no? Que todos tenemos. Y evidentemente el adocionismo eh, eh, tiene mucho que ver con los cátaros también en este aspecto, claro, sin duda. Sí. Pues eh, veamos varias cosas, ¿no? Y justo llevo yo aquí la camiseta. La, la, la gente que me escucha no lo puede ver, pero los que me ven en podcast, llevo la cruz occitana, la cruz que algunos sí. hablan de los cátaros, pero realmente. Eh, la camiseta es la cruz eh, que se lleva eh, en francia no a posteriori se convierte en el símbolo de ese territorio ya vuelto a la ortodoxia es decir eh, se llena todo de cruces eh, o que, que ya había anteriormente no y hay sí. gente que cree que esto es el símbolo cátaro pero realmente es la, la, la contra es decir claro. esto es el mensaje posterior de que este territorio ya no es cátaro y se llena todo de cruces eh, Occitanas, que es una cruz sí. bueno, que tiene tres puntos en cada vértice, ¿no? Sí. A ver, es verdad que esa cruz la, la tenía en su momento el, el, todos los que eran los condes de Toulouse. Sí, era eh, previa, sí. Pero, eh, pero eso no tiene nada que ver con los Cátaros, era la cruz cristiana católica sin ningún problema. O sea, no tenía ningún, nada de, de, de heterodoxo, ni de herético, ni de nada por el estilo. Los Cátaros jamás adoptaron el, el, el símbolo de la cruz, ni el ni el de la cruz normal, ni el de la cruz occitana, ni el de la cruz paté, ni nada por el estilo. No solamente eso, sino que hay una cierta controversia entre de los historiadores que hemos investigado este tema. Los franceses, sobre todo algunos de algunas escuelas, sobre todo, defienden que los cátaros sí que se enterraban en, en tiempos de paz, me refiero, ¿Eh? en tiempos de los que eran perseguidos, sí que se enterraban en cementerios propios y que en sus lápidas había inscripciones, y algunos defienden que eran esta cruz occitana. Pero no hay evidencia, o sea, no existe es, esa evidencia de esto, por mucho que esta gente quiera argumentar, y de, de lo que sí existe es testimonio de la Inquisición en las que ellos dejaban claro que no se enterraban en cementerios, sino que se enterraban en cualquier lugar, en el, sobre todo, si puede ser, siempre en, en los bosques. Claro, eh, ellos defienden que esto pasaba en tiempos de paz, no en tiempos de persecución. Esos testimonios de la Inquisición son de tiempo de persecución, evidentemente. Por lo tanto, no, ellos consideran que no son válidos para revelar de cómo era en el pasado. ¿No, no, no, hay, algún, mí, no, no hay un cementerio cátaro en Teruel? A ver, es uno de los que se ha puesto como... Esa es la teoría. ¿no? No, 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 o sea, no hay... A, a ver, hay una, una verdad que es... Un, un, para mí es un drama, ¿no? Y para los que no entiendan no, si este tema lo es. Estoy seguro que para, estarán de acuerdo nuestros oyentes, nuestros oyente, no, nuestro espectadores, no, nuestro, la gente que nos esté viendo o oyendo. Y es que no tenemos el más mínimo resto arqueológico de los cátaros. O sea, nada. Cuando digo nada, digo nada. O sea, no hay nada, no, excepto las cuatro o cinco obras que se, se conservan suyas, excepto los testimonios de la Inquisición, que son muchísimos y son valiosísimos. No hay nada más, no hay una casa cátara, no hay un castillo cátaro. Luego veremos también esto, ¿no? Pero no hay nada de ellos, no hay, no hay monedas, no hay nada. No tenemos absolutamente nada. Y por supuesto no hay lápidas ni hay inscripciones ni a ningún tipo de símbolo ni otro, no sabemos nada al respecto ¿no? uh -huh. yo defiendo que para, por, por su propia ortodoxia no tiene sentido que tuviesen eh, ni que se enterrasen en, en, con, un, con un ritual eh, elaborado ni, 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 en, ni en, 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 en cementerios cristianos, ni que les rindiesen culto ni a esta cruz occitana que comentabas, ni a ninguna cruz por supuesto. Uh -huh. Y aquí hablando un poco ya de, de la muerte ¿no? Estás, ¿no? De, de, de un cementerio eh, la muerte, ¿no? Eh, en, eh, bueno, es un poco resumen, eh, eh, el resumen, cuando el cuerpo muere, el alma eh, asciende, ¿no? A, a, al cielo o al purgatorio o al infierno, ¿no? Es decir, sí. el, el, el alma en la, en la tradición católica, ¿no? Tiene ese, 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 ese objetivo y dependiendo de tus obras, pero también de la misericordia, ¿no? Y del perdón, sí. puede ascender o no. Aquí en el caso de los eh, cátaros que... Mmm, como no creían en la resur resurrección, al eh, eh, no creer en la muerte de Jesús eh, en, en esta vida, ¿qué, qué, ¿qué tenían como digamos, como más allá? Es decir, ¿cuál era el siguiente A ver, paso? Como te decía antes, eh, para ellos no había un juicio, ni un juicio final, ni un juicio después de la muerte. No existía el infierno. No, eh, por lo tanto, no había juicio. O sea, es decir, la única forma, la única cabida que había, la única posibilidad que había era salir de este mundo material. Para ellos esto era el infierno, este mundo ya era el infierno. La salida estaba en eso, ¿no? en escapar de este mundo material. O sea, solamente había un camino que es una autopista hacia el cielo y hasta no había nada más. Claro, eso les pone en una posición bastante complicada ¿no? y además supongo que bastante estresante, porque eh, en una Europa en la que todo el mundo, cristianos o no, eh, católicos o no, Estaban obsesionados con eso, con la salvación, con la vida más allá de la muerte. Pensad que estamos hablando de una época en la que la esperanza de vida eran unos 40 años, en los que mm. morían los niños de una manera tremenda, había enfermedades, epidemias, guerras, es decir, una mortandad brutal. La gente estaba especialmente normal también, ¿no? Eh, obsesionada con la salvación. Claro, la salvación para los cristianos era bastante más fácil, entre comillas, que para los cátaros. Los creyentes en el catarismo, porque los para los cristianos, para empezar, ya estamos iniciados. Desde el bautismo ya somos parte de la cristiandad católica, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues, hay que seguir una serie de reglas de vida bastante eh, fáciles de llevar, entre comillas, y además sí. con algo que los católicos no tenían, que es el perdón, la penitencia y el perdón que puede otorgar un sacerdote. Ellos no tenían eso. Ellos eh, pensaban que la salvación se conseguía sobre todo por lo que te comentaba antes, ¿no? Primero recibiendo el consolament. El consolamento, no, según si el texto eh, aparece en latín, pero ellos hablaban de consolament. Consolament es la palabra, el consolador, el consolamento, ¿no? Una palabra que aparece en el cuarto Evangelio, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús anuncia que después de él vendrá alguien al que él llama el Paráclito, que en algunos textos aparece de, como el Salvador o como el consolador. Para ellos el consolament era el consuelo que proporcionaba recibir el Espíritu Santo. Y esto es muy curioso porque los cátaros estaban convencidos de que, como bien te dije antes, en, en el día de Pentecostés el Espíritu Santo bajó sobre, sobre los apóstoles, eso fue después, evidentemente, de la muerte de Jesús, bajó sobre los, los apóstoles y le dio el poder de transmitir la salvación mediante la imposición de manos, transmitir el Espíritu Santo mediante la salvación de manos y de hablar en otros idiomas y hacer milagros y demás. ¿no? Bueno, pues ellos pensaban que desde los apóstoles, desde ese día de Pentecostés hasta su momento, hasta su día, eh, había habido una, una línea ininterrumpida, un, una especie de linaje, cuyo nexo y unión era precisamente este ritual, el consolamento, que era su único ritual, su único sacramento. Yo no tenía ningún sacramento más, ni bautismo, ni confesión, ni, ni, ni comunión, ni evidentemente... Eh, esto funcionaba incluso como extrema solamente el consolamento. Una vez que uno era consolado, y aquí es donde la cosa Pero se Pero una pasar. sola vez en eh, la vida. Una sola vez. A ver, uno podía ser reconsolado por algún tipo, eso pasaba bastantes veces, podía ser reconsolado sobre todo, por, o porque perdiese el consolament, que cuando uno uno podía perder el consolament, si después de haberlo recibido caía en el pecado, vale, y podía volver a ser reconsolado. Pero es que además también había algunas, eh, ¿cómo diría yo? Algunas efemérides especiales en las que muchos eran reconsolados por algún en perfecto, por algún iniciado de especial prestigio. ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, en la reunión que te comenté al principio de, de la charla, en la de, que se produjo en San Francisco de Agoramán en 1167, eh, vino un señor, el Papa Niqueas eh, se, se llamaba así de alguna manera como honorífica, sin que no porque tuviese, fuese realmente un papa, eh, este, eh, muchos fueron reconsolados por este señor porque era alguien que para ellos era especialmente santo y puro, ¿no? pero era, no era más que un aspecto puramente ritual. ¿no? ¿Eh? Bueno, una vez que uno era consolado... En primer lugar, esto es muy importante, y esto es algo que no se suele decir mucho sobre los cátaros, pero es importantísimo entenderlo. Una vez que uno recibía el consolamen, ya podía rezar. Y ya podía rezar la única oración que rezaban los cátaros, que es el Padre Nuestro. Esto es muy curioso, porque ¿Y el Padre Nuestro igual que inició? Sí, claro. excepto por una palabra, que es eh, cuando hablan del pan, hablan de... El, eh, no es el pan nuestro de cada día, hablan del pan suprasustancial. Y luego, si quieres, ahora te explicaré un poco esto, porque eso tiene, tiene también su guasa, ¿no? El paso presustancial. Pero sí, el resto sí que es igual, el Padre Nuestro. Era su única oración, porque ellos consideraban que le había, instaurado, le había creado Jesús. Pero, como bien sabes, el Padre Nuestro es una oración en la que el creyente se dirige directamente a Dios, está hablando con Dios, está pidiéndole a Dios, Padre Nuestro. Bueno, pues, para los cátaros, los no iniciados no podían rezar esa, esa oración, porque aún eran impuros, aún estaban corruptos. Por lo tanto, solamente ellos podían rezar. Y eh, es más, eh, solía pasar que cuando un creyente se encontraba con un perfecto, con un iniciado, con un consolado, le pedía, o sea, le hacía una genuflexión y le pedía que rezase por ellos, porque ellos no lo podían hacer, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues una vez que un creyente ya podía rezar, eh, una vez que era consolado, además tenía que cumplir una serie, una, una, una regla vital extrema, ¿no? Extrema, aunque no tan diferente de la que podía cumplir, por ejemplo, un cristiano o un católico bastante comprometido o un monje católico. ¿no? Por ejemplo, ellos tenían que renunciar por completo al acto carnal. No podía haber sexo de ningún tipo. Pero ni siquiera podía haber nada, ni siquiera el contacto entre un hombre y una mujer. Claro, ahí, claro, pero ahí acaba. Tiene lógica, ¿no? Porque si el mundo es del pecado, no vas a apropiar exacto, el mundo. Exacto, pero exacto. llevaría a una especie de extinción. Claro, es que de algunos de ellos, que ellos querían eso, a claro, la vez, claro, eso claro. creaba una tensión, porque ellos también decían, sí, la manera sería esa, una, una extinción en la que por fin el, la, las almas humanas vuelvan con su creador, pero también tiene un problema, y es que eh, hay muchas almas que necesitan volver a nacer claro, claro. para, eh, para conseguir la salvación, ¿no? Por lo tanto, había un problema con esto. Ellos estaban en contra de, del sexo, evidentemente, no más igual exactamente que un monje cristiano estaban en contra del matrimonio, y esto es muy curioso, no por el sexo en sí, que también, pero sobre todo porque consideraban que, que Dios no podía santificar la unión entre dos personas, porque no podía santificar algo que no era de Dios, el sexo, o sea, la unión entre cuerpos, sino la unión entre almas. Por tanto, ellos incluso a sus fieles, a sus creyentes, les, les veían mejor visto el que, simplemente el que las uniones no matrimoniales a las uniones matrimoniales. ¿Eh? No existían bodas catras, para que nos entendamos. ¿no? Y no existía el sacramento del matrimonio. Pues. Exacto. Que además, por cierto, tampoco lleva mucho tiempo existiendo para los católicos. Llevaba como unos 50 años, unos 50 o 60 años, ¿no? Cuando, cuando surgió el catarismo, con la reforma Gregor gregoriana que fue en el siglo XI. ¿Eh? Ellos, evidentemente, no podían mentir, pero como cualquier otro cristiano, no podían matar, como cualquier otro cristiano, está claro. Eh, y una cosa importante, y esto yo, a mí me gusta mucho poner énfasis en esto, porque esto guarda relación con algo que explica por qué eh, fueron tan problemáticos, aparte de todo esto que venimos comentando, no y es que tampoco podían jurar, tenían totalmente prohibido jurar, porque, como bien sabes, el juramento siempre se hace encima de una Biblia o encima de un Nuevo Testamento. Se jura en nombre de Dios, y para ellos jurar en nombre de Dios es una barbaridad. Bueno, no jurar. En el mundo feudal era romper de claro, lleno no, 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 no. con la unión que se establecía entre vasallo sí. y señor. ¿no? Así que imagínate lo que podía significar esto en, en, para ellos. ¿no? En, en, ¿No es lo que te decía, en, que ponía en orden, eh, 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 o sea, ponía, digamos, en, en tela de juicio todo el sistema europeo. Absolutamente. De hecho, por eso también, fíjate hasta qué punto, ¿no? las, las, podemos decir las tonterías de la historia, ¿no? pero también se llaman bien los meandros de la historia. Los anarquistas franceses en los años 60, ¿no? en plena revolución del mayo 68 y demás, tomaron como ejemplo a los cátaros por esta idea, ¿no? porque para ellos rompían con, con a, a, atacaron de lleno el, el meollo del feudalismo que era el juramento. ¿no? Y de alguna manera lo ejemplificaron el, de una forma absolutamente falaz, ¿no? porque si hay una cosa alejada del anarquismo, sin la más mínima duda es el catalismo. ¿no? Pero bueno, eh, hasta qué punto muchas veces se utiliza, se instrumentaliza la historia para defender eh, una postura y que si siempre la contraria también, sin problema. ¿no? Pues eh, había hay una cosa que, espera, que aquí la durna una especie de ayuno que hacían ritual a la sí. muerte, sí. Que, sí. que llama un poco la atención, que en vez de digamos, la extrema unción de enfermos, ¿no? Que sería lo último, el último sacramento, aquí sí. es como una especie de último consolamiento pero que ya como te vas a morir, pues te dejas después morir de hambre. Claro. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Eh, para ellos, eh, no perdón, se consigue siendo consolado y cumpliendo una regla de vida que te decía, ¿no? Ahora bien, muchas veces eh, una persona no, no, no eh, pues, llegaba a ser consolada durante toda su vida. Entonces los cátaros tenían, eh, ofrecían, y sobre todo en tiempos de, de, en, en tiempo de persecución, pero también lo hicieron antes, una posibilidad, y es que alguien, cuando ya supiese que iba a morir o cuando estuviese tan gravemente enfermo, eh, si supiese que iba a morir, ojo, tenía que estar consciente, porque lo primero que tenía que hacer una vez que recibía el consolamento, a modo de extrema es rezar el Padre Nuestro. Si no podía rezar el Padre Nuestro no se le podía dar el consolamento. O sea, una persona que estuviese vegetal no podía ser consolada. Pero si una persona que estuviese ya agonizante, ¿no? Bueno, pues eh, una vez que alguien recibía el consolamento rezaba y en tiempos de, de paz un, un perfecto o una perfecta solía quedarse con el, con el consolado hasta que falleciese. Pero se si le quedase para que no pecase sí. en, en, de, de ninguna manera, para que no perdiese eh, ese privilegio y tuviese acceso a una buena muerte. Cuando, eh, esto fue en tiempos de paz. En tiempos de persecución, la cosa se puso más complicada, porque, claro, los perfectos estaban en, perfect, en continua huida y era muy difícil que alguien en, en su lecho de muerte tuviese el privilegio de tener un perfecto acompañándole hasta que falleciese. ¿no? Entonces surgió un ritual muy, muy, muy polémico que la iglesia manipuló un poco a su. A su manera, y no era exactamente como aparece en muchos autos de la Inquisición, que se llamó la endura, eh, que significa ayuno en occitano. La endura consistía en que, en tiempo de persecución, ojo, en tiempo de paz no existía, alguien podía ser eh, consolado por un perfecto, o incluso, fíjate lo que te digo, eh, podía, eh, sin ser consolado, podía ponerse en endura, ponerse en ayuno y entregarse voluntariamente a la muerte eh, para tener, como te decía, una buena muerte y conseguir la salvación. Para eso, en vida antes, aunque fuese 20 años antes, podía haber cerrado una especie de contrato verbal con un perfecto en el que él se comprometía a que cuando llegase el momento de su muerte se iba a poner en Endura para tener así una buena muerte. Los católicos que durante la Inquisición y posteriormente, muchos escritos que hubo posteriores contra los cátaros, argumentaban que esto era una especie de suicidio y que eh, atentaba directamente contra, contra las ideas que de, de tenía la iglesia evidentemente en contra el suicidio ¿no? pero no era un suicidio realmente o sea ellos se dejaban morir pero a lo mejor tardaban en morir dos o tres semanas y solían morir de, de hambre porque lo que, durante cuando se ponían en Honduras solamente comían agua y como mucho una nuez o dos nueces al día no entonces evidentemente a vamos, a ver, a ver, es, es un suicidio, bueno, yo, yo considero que dejar, se, se dejan morir, o sea, claro. es como el debate, bueno, se parece casi más a, bueno, a, a lo que ahora llaman eutanasia, es decir, un poco... Claro, y, y tiene mucha relación, por ejemplo... Pero bueno, la... realmente es un suicidio desde el punto de vista... Claro, y tiene mucha relación también, por ejemplo, con, la, con, el, con, la forma, con algunas prácticas que hacen algunos, eh, algunos hinduistas, algunos budistas, que mm. también se dejan morir simplemente, o sea... Eh, sin to consumir nada y hasta que acaban falleciendo, ¿no? pero bueno, en ese aspecto aparte de esto, eh, es muy curioso eh, eso que planteas, ¿no? ellos no te, como te decía, no tenían ningún tipo de sacramento pero sí, eh, este que era, eh, también era, no dejaba de ser también el consolamento en todas sus maneras porque todas, toda la teología catarata, igual que la teología cristiana ¿no? pero sobre todo la catarata eh, giraba en torno a, a la importancia de tener una buena muerte en los, en los testimonios de la Inquisición aparece una y otra vez esa palabra y todos estamos obsesionados con eso, ¿no? En, en, de alguna manera tener una buena muerte. Hay una cosa importante que no te he dicho y fíjate hasta qué punto estamos obsesionados con esto. Si alguien eh, el, 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 el consolament eh, servía como eslabón de esa cadena de, eh, de consolaments que, que, de, de, de transmisión del Espíritu Santo que te decía antes, ¿no? Bueno, pues cuando alguien era consolado podía ya consolar a su vez a otros, ¿no? Pero si el, la, la primera persona, el consolado que consuela a otros, cometía algún pecado, por ejemplo, tener relaciones con una mujer, perdía el consolamiento. Pero no solamente lo perdía él, sino que también lo perdían todos los que él hubiese consolado. Esto es con efectos retroactivos. Claro, y el, lo curioso es que esto eh. pasó. Y esto, yo en el libro comento, comento un par de casos, ¿no? pero hay un caso especialmente llamativo de un señor que fue especialmente prolífico en esto de, de consolar, que llegó a ser un gran santón dentro del catarismo. Y que finalmente lo acabaron pillando que tenía no solamente mujer, sino que tenía mujer e hijos y que vivía con ellos. Y eso provocó que cientos de cátaros perdiesen el consolamento y tuviesen que volver a ser reconsolados. Eh, y, y además, el problema no es que fuesen reconsolados, el problema es, es que en ese interín Perdían el acceso a la salvación. ¿no? Así que imagínate el, 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 el estrés espiritual que eso causaba. Algo pasó también eh, en el tema eh, eh, los católicos en la época. Eh, creo que fue San Agustín el que habla eh, en unos escritos. En el caso de los, de los sacerdotes católicos, en su momento, en, en aquella época de persecuciones, que al final hacían culto a, a, al emperador, como era obligación de todo romano hacer culto al emperador. ¿Qué pasaba con el sacramento de aquellos que habían ocultado su, su fe? no? Es decir, eh, religiosos, eh, católicos, que, que por hacer caso al imperio, por miedo a la persecución, eh, a lo mejor eh, admitían un, el culto al emperador. ¿Y qué pasaba con los sacramentos que habían dado? Y eso les pasó también, San Agustín creo que lo, lo hablaba en la obra, no acuerdo cómo se llamaba, los, no recuerdo cuál era la de los infieles, no, es que tenía unos un escritos, no sé si te suena a ti la historia era sí, muy es, parecido es algo similar, claro, sí. y pero claro como te digo, esta gente, con esta gente vas un par de veces y el estrés era, era significativo por eso, ¿no? porque para ellos todo giraba en torno al consolamento de hecho es el único rasgo realmente en común, aparte del dualismo ya sea más extremo o menos extremo, que eran los cátaros entre sí, los cátaros por ejemplo de Bosnia, los cátaros de, anteriores los bogomilos que vivieron en el imperio, Do, en el imperio bizantino eh, practicaban exactamente el mismo ritual y de la misma manera. Exactamente. No voy a entrar en mucho detalle en eso porque eso sería bastante complejo, ¿no? Pero el ritual es similar. Por cierto, el ritual del, del consolamento es muy parecido, tanto en la forma como en el fondo, al ritual de la confirmación católica. Uh -huh. No sé si, si tú has sido confirmado, ¿no? Pero los que yo, que por ejemplo sí lo he sido y, y muchos de nuestros... La confirmación de la no, de es estamos... algo que me arrepiento, ¿eh? a lo mejor lo hago de mayor. Bueno, pues la confirmación consiste en eso, o sea, el sacerdote. Eh, hay alguna ritualística que no, no por ejemplo, el, el poner la, 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 cruz, cruz, no, la el, cruz de aceite no puedo poner. Claro. ¿no? Pero hay un momento de, de eso en el que el momento de la, de la confirmación en la que el obispo dice eh, le, le transmite el Espíritu Santo, supuestamente mediante la imposición de manos, además al, 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 al iniciado. En ese caso, y las palabras son muy parecidas a las la de del catarismo. Ojo, yo en el libro y en mi investigación, aparte de. Me centro mucho en las divergencias que hay respecto a la Iglesia Católica, que son, como estamos viendo, brutales, no abismales, pero también había muchos puntos en contacto, no había muchos puntos que, que hay que tener en cuenta. Y además, esto es importante, antes no, no lo comentaba no lo quería decir. A nivel, eh, a nivel local, a nivel vital, eh, durante los tiempos de paz, los cátaros vivían en total y en perfecta eh, comunidad con los cristianos y con los católicos pero hasta el punto de que muchos, muchos curas fueron procesados por apoyar a los cátaros. Y hay un aspecto importantísimo también. Unos y otros, tanto los creyentes cátaros como los católicos, veían a los iniciados, a los consolados, como una especie de santos en vida, porque uh -huh. su comportamiento era ese. Ellos, eh, pero como veían también los católicos, por ejemplo, a los, a los monjes, ¿no? que para ellos eran el ejemplo perfecto de santidad. Los cátaros, los perfectos, también eran vistos así, ¿no? Porque, porque realmente lo eran, ¿no? o sea, eran personas buenas en el sentido que, que, que cristiano, lo, sí, no no cristiano más. de la palabra. Y además no solamente eso, sino que además no, hacían el bien, o sea, es sí. decir, ayudaban a todo lo que podían, eh, eran misericordiosos, eran muy generosos eh, a la hora de repartir con el que no tenía menos, menos medios que ellos, o sea, era así. ¿no? Es importante entender cuando llega la persecución por qué, eh, fue tan difícil acabar con ellos, tardaron como 100 años en acabar con los católicos, porque tenían un lecho social de apoyo, y no solamente de, 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 de gente que fuesen creyentes, sino del general que les dio cobertura logística ¿no? durante esa persecución tan árida. Aquí, eh, eh, en, la, en el PowerPoint que nos, me pasas, pones aquí que contribuyeron a crear una red de sororidad. Sí. Sí, a ver, eso, a ver, hay tiro de presentismo. Ese sí, sin duda. Es que dije yo, esto no me suena. A ver, hay tiro de presentismo, sin duda, porque... Pero bueno, es que es una forma de explicar en una sola palabra a lo que me refería. ¿no? Sí. A ver, el papel de la mujer en el catarismo es esencial y además es sorprendente cuando uno lo lee en su contexto determinado, en una sociedad en la que evidentemente, como todas las sociedades, hasta hace muy pocas décadas eran machistas, ¿no? Es decir, el papel de la mujer era minusvalorado valorado. Eh, aunque mm, en distintos grados evidentemente, no es lo mismo la mujer en el islam que la mujer en la cristiandad, por mucho que en, el, en la cristiandad también había, haya sido bastante menospreciado su papel, ¿no? Pero para los cáteros no, para los cáteros defendían una igualdad, si no eh, extrema y en todo, que no sin mucho más eh, de lo que eh, de, había en su contexto eh, pero, eh, y mucho más de lo que había en, quizás aquí hace 100 años, ¿no? ¿Por qué? precisamente por la idea que te comentaba antes porque ellos no creían en el cuerpo físico claro, claro, claro. el cuerpo sí. físico no tiene sentido para sí. ellos todos somos almas y las almas no tienen sexo entonces claro en, su, en, en lógica con su propia incoherencia con su propia te, teología consideraban que uno cuando moría si no había sido consolado si no tiene una buena muerte podía reencarnarse en un hombre o en una mujer o incluso en un animal eso es muy curioso que por eso lo comían carne porque por, porque, por si acaso era un animal ¿no? entonces las mujeres eh, llegaron a tener una importancia tremenda. Como te decía antes, no hubo ni un, que yo sepa, que sepamos los historiadores que hemos estudiado este tema, no hubo ni un solo noble importante. Si sí hubo algún noblezuelo pequeño, ¿no? Pero importante a ningún conde, a ningún vizconde de, de, de Toulouse, de Carcassonne, de Bessiers, que se hiciese cátero. Pero sí lo hicieron sus mujeres, sus madres, sus hijas. Y lo hicieron de forma masiva. Y lo hicieron tanto en las ciudades como en el campo. ¿Por qué? Eh, primero porque eh, la espiritualidad, como bien sabes, a lo mejor puede sonar machista, lo siento si alguien se me ofende por esto, pero en esa época los hombres eh, tenían fuertes convicciones religiosas, pero las mujeres, las mujeres siempre han sido las que han tirado de la fe popular. Claro, no, no, y religiosa. las que transmitían la religiosidad a los hijos, eh. Exacto. Y de ¿eh? hecho, es de algo ejemplo. que pasó también en el cristianismo, en su claro. origen. Los primeros conversos fueron mujeres, y de hecho... Eh, Pablo de Tarso, creo que fue Pablo el que dijo, eh, ya no hay hombres ni mujeres ni hombres libres ni esclavos, somos todos Exacto. uno en Dios, ¿no? Y al Exacto. final, eh, tiene que ver con esa igualdad, ese igualitarismo que surgió claro. en las primeras, eh, digamos, en los primeros cristianos, que ellos intentan también, a lo mejor, recuperar, pero claro. tampoco había mujeres, digamos, eh, eh, en los puestos más altos, digamos... Claro, ese es quizás el matiz, ¿no? O sea, una, las mujeres podían ser iniciadas y podían recibir el solamente exactamente igual que los hombres. Lo podían transmitir también, aunque en la práctica, sobre todo en tiempos de paz, generalmente no lo hacían mujeres. Y ahí hay un factor ya un poco diferenciador. Y tampoco podían llegar a ser obispos. Y esto es importante. No, nunca una mujer lo podía hacer. Otra cosa es en tiempos de persecución. Pero bueno, hay un aspecto importante. Cuando yo hablaba de esta red de solidaridad, a lo que me refería es que las mujeres y los hombres, cuando. Se, cuando se consolaban, si estaban, por ejemplo, casados y si no, también, no solían vivir en casas comunales, ¿Mm? eh, separadas por sexo, evidentemente. no. Bueno, en las casas de los hombres, los hombres eran, tendrían a ser más bien misioneros. Había muchos hombres que vivían en casas comunales que venían a ser una especie de conventos, de, perdón, de monasterios, pero sin clausura, en la que estaban abiertos, ellos podían salir, podían entrar, pero también podía entrar cualquiera allí. No, no, no había clausura, ni había cierre, ni había nada. Ni había nada, ni una vida especialmente especial, simplemente en una casa en la que vivían juntos, los hombres o las mujeres. Las casas de los hombres no fueron tan importantes, sobre todo por lo que te digo, los hombres se dedicaban más bien a predicar por los campos ¿no? uh -huh. y por las tierras. Pero las mujeres sí que solían vivir en las casas y además en las casas eh, solían ejercer una labor social increíble para el, para el momento. No solamente funcionaban como hospitales, tanto para, para peregrinos como para los, la propia gente de sus pueblos. Que también funcionaban como fanatos, funcionaban como escuelas en las que enseñaban a sus hijos, a sus nietos, eh, entre en otras cosas, el occitano, y esto es muy curioso, y las enseñanzas eh, religiosas, sino que también, y esto es realmente llamativo, como los católicos no creían en el matrimonio sagrado, ellos consideraban que eh, se podía romper por cualquier motivo que fuese importante eh, la unión entre dos personas, y por supuesto el maltrato, el maltrato de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre pero generalmente de un hombre hacia una mujer, solía eh, ser motivo suficiente para que ellos apoyasen una separación. Sobre todo cuando había un maltrato grave en el que ya había, eh, bueno, riesgo de muerte o torturas o, o, o bueno. Y eh, eso, esas casas de las mujeres se convirtieron en casas de asilo para mujeres que repudiaban o que salían huyendo de sus maridos y que eran recogidas en estas casas, ¿no? Esto es muy, muy interesante porque... Eh, eh, hay un testimonio de la Inquisición, no recuerdo muy bien de quién es, pero sé que fue eh, uno de los, de los principales capitanes de, del, 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 del conde de Puy, que cuando fue detenido por la Inquisición, él sí era un converso, un cátaro iniciado, eh, consolado. Él dijo eso, ¿no? Dijo, bueno, pero eh, ¿que ¿por qué no habían ellos mismos eh, acabado con esta herejía, ¿no? Dice, eh, antes de que él, eh, este hombre, antes de que fuese consolado. ...tampoco luchó contra los cátaros... ...y él decía, dice, yo ahora sí entiendo su fe... ...y la respeto... ...cuando no, no podíamos luchar contra ellos... ...porque eran nuestras madres, eran nuestras mujeres... ...eran nuestros hijos, ¿no?... ...y eso aparece un montón de veces en muchos testimonios de la Inquisición... ...de hecho, y hay un, otro aspecto importante... ...las mujeres se convirtieron en el ejemplo perfecto de... ...la coherencia y de el honor... ...que mostraban los cátaros ante la muerte en la hoguera... ...existen decenas de testimonios de mujeres... ...de grupos de mujeres... Que cuando que fueron condenadas a la hoguera por la Inquisición o por, o por los cruzados y que se entregaron voluntariamente las llamas, es decir, fueron andando directamente hacia la hoguera y durante el, el acto en sí de, de, la, de, de la muerte no expresaron ni un solo grito y mostraban cara de satisfacción, incluso. ¿no? Los hombres no eran tan así, muchos hombres de hecho fueron traidores, se entregaron a muchos de los suyos a cambio de conseguir su libertad y demás, pero las mujeres no hay ni un solo testimonio. De traición entre ellas ni de que, de que delatasen a alguno de los perfectos o iniciados que conocían. ¿no? Sí, sí. Es decir, fueron esenciales en la historia del catarismo las mujeres. bueno También en los martirios cristianos hay muchas mujeres mártires que, que, claro. lo, que comentas, lo que comentas era también lo que. O sea, en los martirios de, en Roma y tal, era lo mismo. Iban felices a la muerte Exacto. Y, o se ponían a cantar. Eh salves y tal en, en el propio coliseo, ¿no? Es decir, al sí, final, sí. o en el circo, sí. más bien era más bien en el circo ese tipo de, de actos, pero yo no sé, tenemos hablado muchas cosas, pero al tiempo que vamos yo creo que podemos centrarnos en este episodio en lo que es el catarismo lo que estamos haciendo y dejar para otro más adelante lo que sería la cruzada albigrense, yo creo, ¿no? Porque perfecto, si no, perfecto. nos vamos a ir del tiempo que tú tienes limitado. Sí. perfecto, va, me, parece, me parece genial, lo hacemos así. Vale, perfecto, cambio la portada. De... La gente estará viendo el vídeo, la cruzada albigrense en pequeño abajo, lo voy a cambiar <laughs> para que tratemos solo el tema de, digamos, del catarismo, ¿no? ¿Qué es el cátaro? Pues, sí. eh, para ir un poco ya avanzando, vimos que que estos, los, los, los perfectos, ¿no? Tenían una serie de, de forma de vida. Incluso eh, tienes aquí una, una imagen muy interesante sobre una pota y un cazo con el sí. que iban a todos lados, porque algo que, bueno, que se asocia también a algo muy moderno, ¿no? El veganismo, ¿no? Era, eran sí, sí. veganos. Eh, digamos, veganos no, a ver si me entiendes. Eh, no. no comían carne, o no tenían que comerla, ¿no? A ver, eh, claro, no comían carne. Ojo, para ellos el, el pescado eh, no era carne, o sea, sí comían pescado. Ah, entonces no, no era... <laughs> o sea, pero aparte tampoco, eh, es verdad que tampoco bebían, comían, eh, bebían leche, pero sí comían huevos. Y, uh -huh. bueno, y sí, eh, eran carne. vegetarianos de los antes. Eran vegetarianos, sí, pero no por un motivo eh, relacionado con el, con el animalismo ni nada por el estilo, era simplemente por lo que te comentaba antes, porque ellos pensaban que cuando uno moría podía reencarnarse en un animal. Eh, Parecido más eso, al hindú, ¿no? Claro, o sea, no tiene más que esto, ¿no? Pero es muy curioso y, a, y yo esto le, dedico, le di mucha importancia porque a mí me interesa mucho saber y gracias precisamente a los testimonios de la Inquisición, sobre todo gracias a un par de inquisidores muy tardíos, los últimos inquisidores realmente, que se asociaron bastante con el tema y llegaron a recopilar auténticas bibliotecas sobre eh, testimonios de, de, tanto de creyentes como de personas que habían convivido con creyentes que nos permiten conocer cómo vivían, pero además con un grado de detalle pasmoso, ¿no? Eh, uno de estos inquisidores, perdona, que es muy importante que seamos quién es, es el famoso Bernardo Gui, que los que hayan leído o hayan visto la, la película El nombre de la rosa de Humberto Eco recordarán, porque es el, bueno, es el, el malo entre comillas de ambas obras, que en, en la película lo interpreta F Murray y Abraham, y que eh, Bernardo Gui fue el inquisidor papal de Carcassonne durante los últimos tiempos del catarismo, ¿no? A finales ya del siglo XIII principio del siglo XIV. Bernardo Gui escribió una obra compuesta por nueve tomos eh, que, en las que se incluían miles de testimonios de personas. Y cuando te digo miles, te digo son miles. O sea, Bernardo Gui llegó a interrogar a pueblos enteros, eh, pero enteros, para intentar encontrar el más mínimo rasgo de catarismo. ¿no? Y eso nos ha permitido saber muchísimo sobre cómo vivían. Por ejemplo, eh, como te decía, vivían en casas separadas por completo. Eh, dirigida siempre por un anciano superior o una anciana superiora, su vida se dedicaban prácticamente los, los hombres a predicar, las mujeres a, a, a vivir en esas casas, a enseñar, a, uh -huh. a, a, a cuidar a otras mujeres y demás. Pero es importante entender que no vivían aislados, o sea, ellos vivían en, en el siglo, vivían en el mundo, vivían en, 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 con la gente. Tanto los que vivían en el mundo urbano que eran, en, en, durante la tiempo de los momentos de paz fueron mayoría en, en las zonas urbanas, los burgos. De hecho, están muy asociados con el, 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 el incipiente paso a la economía eh, feudal, o sea, mm. perdón, capitalista, que se dio posteriormente, sobre todo en el norte de Francia. ¿no? De hecho, hay quien defiende hoy en día que cuando sale el Renacimiento se suele situar en Italia, no, en el 300, en el 400 o en el 500. Pero ya en esta época, en esta región de Francia, se dieron muchos de los principios de, de que luego se dieron. Tanto en el norte de Francia, sobre todo en, en, con el tema de los gremios y, y de los burgos y del de desarrollo de una burguesía, como en el norte de Italia y en algunas otras partes de Italia con el, el desarrollo del renacimiento per se, que ya se dio aquí. Los cátaros sobre todo, se dedicaban en las ciudades a, a, a vivir con los burgueses, es decir, a vivir con trabajando de, 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 del comercio, de, de, la, de la artesanía de, de, y demás, y trabajaban para vivir, es decir, ellos no, no aceptaban las limosnas, vivían mm. del trabajo y sobre todo de algunos trabajos como el, el Industria Textil, como te comentaba antes. Es muy curioso lo que comentaba, eh, una, una cosa que yo recojo en el libro, que esto me parece llamativo, y que mucha gente no suele saber sobre los cátaros, y es que, al igual que los judíos, eh, le dieron mucha importancia y, y, se, y se dedicaron en gran medida al tema de la usura y al, y a, y al tema del prestar dinero. Ah, bueno, ahí está un problema ya agravado, ¿no? Es decir, claro, claro, claro. claro. Hay que recordar que esto, Óscar, eh, a lo mejor el oyente no lo sabe. En teoría, los cristianos no podían prestar dinero exacto, con interés. Existían unos, unos sistemas y, bueno, claro, estos verían un filón ahí y también claro. cogerían enemigos, gente al que debían el dinero. Claro, de hecho eso hizo que los perseguidores, no, la Iglesia Católica, pues lo equiparasen con los judíos, ¿no? Que como bien saben los judíos eran el gran, el gran mal. Porque fueron los responsables de la muerte de Jesús, no para los católicos y también para ellos, eh. lo que va a como para ellos Jesús no había muerto. Es verdad que la usura de los católicos era distinta, era usura al final, pero no había un no había un porcentaje estipulado, sino que era más bien yo te presto dinero y a cambio tú sabes que me tienes que devolver un poco más, no básicamente. Ah, va, va, va. Claro, es para eliminar el elemento de usura. Claro, pero, o sea, pero en la práctica también lo era, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es parecido, es parecido, hay una cosa en el Islam que es los, los préstamos ahí también que usa, bueno, el yihadismo ahora para mover el dinero, es también sí. eso, no, es un, no lo llaman interés, lo llaman de otra forma, y es como es eh, los gastos por haberte dejado el dinero. Claro, es un poco eso. Es como lo que llaman ahora, que me vino a la cabeza, ya no lo llaman eh, préstamo con interés, sino gastos de comisión de gestión. <laughs> Además, Porque si tú pues, vas algo a, algo a financiar así, dices, eh, comisión de gestión. <laughs> claro, algo así, aunque no estuviese estipulado pero, ¿no? pero llama la atención, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que a la vez unas gentes que renunciaban a este mundo material, en vez de entregarse, por ejemplo, como hacen otras religiones, a lo que es una vida contemplativa, ¿no? ¿Sí? Alejado del mundo y demás, al revés, ellos vivían en el mundo, en el meollo. ¿Por qué? Porque parte de su objetivo, parte de... de o sea, parte de la garantía que les, les garantizaba, valga la redundancia, conseguir salvación consistía en salvar el máximo de vidas posibles. Entonces, para eso tenían que vivir con la gente, tenían que convencer a la gente. Eran muy proselitistas en ese aspecto, ¿no? Y por eso, eh, durante tiempo de paz, sobre todo, vivieron en ciudades. Luego, en los momentos de persecución, ya fue, y eh, sobre todo, fueron en, en las zonas más rurales. Y en los últimos momentos, en la, a partir de Monsegur, ¿no? De la que de Monsegur y en los últimos 60, 70 años del catarismo. En, la, en montañas, en, en territorios absolutamente inhóspitos que, en los que pudieron vivir eh, y sobrevivir viviendo bueno, casi como, como vivía la gente en el paleolítico ¿no? eh, un aspecto importante, cuando yo decía que no podían ni, ni comer carne, ni, ni tener sexo, ni robar ni mentir, ni demás sobre, eh, sobre todo los dos primeros puntos lo de comer carne y tener sexo eso solamente lo tienen que hacer los perfectos Perfecto. es decir, los creyentes de a pie no, el cliente de a pie evidentemente no podía mentir o se tenían los mismos mandamientos que un cristiano normal no podían mentir no podían robar no podían matar pero sí podían tener sexo aunque tampoco mucho no tampoco estaba claro, justo visto. no me justo, pero justo no sé. pero también pasaba eso con los críticos. no no, los no, no sí sí con fin de procreación sí 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 claro sí. O sea, exactamente igual esto no era con fin de procreación pero decía bueno pues hay que tenerlo pero que sea poco no y sí podían comer carne aunque también eh, que fuese poca y sobre todo que la matasen ellos o sea que no fuese una carne comprada ellos veían una, una ah, auténtica barbaridad el comprar la carne, ¿no? Y luego lo que me comentabas, hay un aspecto muy curioso: hasta qué punto eran obsesos los perfectos, los iniciados, los consolados, eh, con el tema de la comida, porque para ellos era esencial esto. Eh, a ver, era muy habitual que cuando ellos estaban en giras de peregrinación eh, o, o de actividad proselitista, ¿no? Giras misioneras, eh, solían pasar noche en casa de, de la red de creyentes que había por todo el Languedoc, ¿no? Eh, para los creyentes eso era un honor, porque era como si un santo se alojase en su sí. casa y no había nada que a ellos le apeteciese más que invitarles a comer. Pero había un problema y es que eh, en los cátaros, los iniciados, no podían comer la misma comida que los otros si se había hecho en las mismas ollas que se había hecho la otra comida. Así que generalmente los cátaros se hacían ellos mismos su propia comida en una pequeña ollita y un, eh, que, que solían llevar siempre encima. De hecho, por eso eran identificados por, la, por esa olla y un cucharón para comer. ¿no? Esto es muy curioso hasta qué punto esto llegaba a, a ser eh, eh, estricto. ¿no? Y luego un aspecto muy importante también de este día a día de los cátaros y que, que tenía también que ver con el tema de comer y es eh, el, el pan bendito. Es decir, ellos no creían, en, como hemos dicho, en la Eucaristía ni, que, ni en, en, en el símbolo o en la transformación de, real de, de, de la Eucaristía, pero. Sí creían, y esto es algo que también hacen los católicos normales y que lo siguen haciendo muchos cristianos hoy en día, y que a mí me sigue pareciendo un ritual muy bonito, eh, sí que hacían un acto de, de gracias, de agradecimiento, eh, un benedictite a, a Dios, de agradecimiento y de bendición a los alimentos. Es ¿no? bendecir la mesa, bendecir comer. la mesa. Claro, bendecir la mesa y agradecer, dar gracias a Dios por los alimentos. Por el pan. Claro, y ellos simbolizaban en el pan. Entonces, generalmente lo que hacían era que el perfecto cátaro, cuando lo comían en la casa de un creyente, cogía un trozo de pan, lo bendecía, porque era el único que podía hacerlo, lo único que podía rezar a, a Dios, y luego lo repartía entre todos. Bueno, pues fijaos hasta qué punto los creyentes, pese a que creían en esas mismas ideas, también estaban influidos por otras cosas, evidentemente, porque a ver, hay que tener en cuenta que estamos en, en un mundo en el que. Había muchos cátaros que eran cátaros, pero también eran católicos y también creían luego en cosas de las brujas y también creían en remedios tradicionales, ¿no? Era muy variado todo, ¿no? Bueno, pues eh, hay, hubo gente que fue eh, interrogada, incluso perseguida y, y ajusticiada, no, no en la hoguera pero sí en, en prisiones, por la Inquisición, porque se le encontraron trozos de ese pan bendito. Porque ellos mismos llegaron a considerar ese pan bendito como pan santo. Lo ¿no? llevaban todos los días eh, en su casa, en su ropa, lo que fuese, ¿no? Un trozo. Claro, o sea, fíjate hasta qué punto llegaron a ser eh, deizados o deificados uh -huh. los perfectos hasta el punto de considerar que, que que ese pan era una especie de reliquia, ¿no? De, de, del paso por su casa de aquellas gentes. Por, cierto, mira, pero por ejemplo, calmar... mira, hablando de esto que estás diciendo, eh, aquí en Asturias eh, hay una bueno, la fiesta de San Mateo, más o menos, quiero eh, que es en San Mateo eh, se bendice un, o en ascensión. No me acuerdo en qué fiesta. Eh, se hace unas figuritas de pan, una especie de eh, un pato o un águila o se hacen distintos eh, figurillas de sí. pan y en la misa bueno se bendicen y, y, y se tienen en casa. Puede ser un resto de, de algo similar de la Edad Media de una bendición del pan que se podía tener todo el año en su casa. Es posible, por, hecho, eh, por cierto, antes no lo he comentado, pero también hubo cataros en España, ¿eh? y no me refiero a la época de la persecución, que, que evidentemente por la zona de Cataluña e incluso la zona de, de Valencia, llegaba en Castellón, llegó a haber bastantes cataros refugiados que huyeron de, del Languedoc, o no, o sea, también muchos que, que había un tránsito constante, como hemos dicho, eh, claro. era, 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 todo formaba parte del Reino de Aragón y todo y había relación entre, entre ambas fron, lados de la frontera. Pero también tenemos testimonio de cataros en León. Y esto es muy curioso, eh, o sea, que no me, no me decía ni nada que hubiese tenido algún cátaro en Asturias, porque además el camino de Santiago también ayudaba a esto, a la transmisión sí. de este tipo de ideas, que sin duda guarda. Eh, estamos hablando de que también es en la época de esplendor sí, sí. del camino de Santiago, ¿no? O sea, que no sería tampoco extraño. Pero bueno, volviendo con lo que comentamos, eso del PAN llama mucha atención, pero curiosamente a la vez que esto era así, los cátaros renegaban por completo de otro epicentro del cristianismo de la época, que era el culto a las reliquias. Para ellos eso era una auténtica barbaridad. Porque, claro, las reliquias no dejan de ser los restos físicos materiales de algo que es... Cargar... Los cuerpos físicos, claro, de los santos. O sea, que por muy santos que fuesen, no tiene sentido para ellos esto, ¿no? Y claro, imagínate, en esa época en pleno gótico, en la época en la que cada catedral estaba construida sobre, sobre no unas, sino miles de reliquias, ¿no? Pues era otro atentado directo contra la fe católica de, de la época. Eh, evidente. Pues... Más o menos eh, los elementos esenciales del catarismo los vimos. El fin del catarismo lo podemos meter en un siguiente programa hablando de la reacción de la Iglesia Católica, cómo sí. va evolucionando. También la, la importancia que tiene Francia, el Ile de France, ¿no? el rey de Francia en este, en este tema. Ver la las cruzada albieguense, las consecuencias. Yo, por ejemplo, estuve en Albi y una de las consecuencias es la catedral de Albi, que es una joya. Sorprendente, yo tengo un artículo en el blog de ella, Es para mí es una de catedrales más impactantes, no porque sea la más hermosa, que no, pero es muy impactante. Y después sí. tiene lo que tú dices de, de la, del juicio, ¿no? ¿no? ¿No crees en el juicio final? Pues tomar un altar claro. con juicio claro. final de 25 metros de alto, ¿no? Sí. Eso es muy común ¿eh? en todas las iglesias en es. Toulouse, en Carcassonne en Besier, en todas las iglesias que se hicieron después o que se modificaron después de la cruzada. Pasa esto. Pero mira, hay un aspecto que no. Eh, si te parece, ya, ya, ya lo dejamos si quieres para sí. el siguiente programa y el resto, pero hay un aspecto que creo que es importante entenderlo también, eh, y es dónde vivían. Es decir, hemos dicho que vivían en ciudades, ¿no? Pero los que no vivían en ciudades, y esto guarda mucha relación con un mito que yo creo que es necesario eh, eliminar, y pese a, digan lo que digan los guías turísticos franceses o las rutas turísticas que se montan en el Aude o en el Languedoc o en los Altos Pirineos de Francia, ¿no? Eh, los cátaros no vivieron nunca en castillos Pese a que se hable de, los, de la ruta De los castillos cátaros Es verdad que esos castillos fueron de los señores Que patrocinaron y ayudaron Y protegieron a los cátaros durante la cruzada Pero no eran de los cátaros Pero sí que vivían alrededor De esos castillos, eso es importante Los cátaros vivían Los cátaros eh, Desarrollaron un sistema Que también se dio en España Sobre todo se dio en Italia, en el norte de Italia también precisamente también donde hubo muchos cátaros que es lo que se conoce como el encastillamiento en, en, en italiano en latín el, el enshaltament en francés o algo encastillado o sea, el encastillamiento ¿en qué consiste esto? bueno pues consiste en que un, un señor eh, un noble local generalmente de baja alcurnia recibe por herencia un torcito de tierra ¿Mm? y lo que suela, lo que pasaba era que ese señor pues se construía un pequeño palacete un pequeño castillito en lo alto de alguna loma, de algún cerro, y en torno a ese cerro se construía un pequeño, una pequeña localidad, que eran, por pues, eso, cuatro, tres, cuatro o cinco calles concéntricas y una muralla que rodeaba todo, ¿no? Esto. Bueno, pues eso es muy habitual, ¿no? En la presentación que te he pasado hay una imagen, sí, sí. justo antes de comenzar la persecución, en la que se puede ver el plano actual, de, o sea, el plano de cómo era un, un, un castrum, ellos llamaban el occidente castrum, y no voy a confundirlo con los castros gallegos o no, sí, hay, sí. Asturias y demás, no es eso. Pero es algo parecido. No, no en es, su origen era parecido. Era algo parecido, sí, sí. pero no es exactamente así. ¿no? No, Ellos no. le llaman castros en los o en latín. Y abajo hay una foto de un pueblo, hay muchos pueblos a, 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 en, 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 en el Langos que tienen esa planta. El centro del pueblo es un antiguo Castro de este tipo, ¿no? Claro, eh, en esa, eh, ese fue el caldo de cultivo del catarismo, sobre todo el, el catarismo rural y el catarismo en tiempo de persecución. Por eso, cuando, cuando en el siguiente programa hablemos de la cruzada contra los cátaros, entenderemos que lo que hicieron Simón de Montfort y todo lo suyo, una vez que ya conquistaron las, las principales ciudades, iban camino de Toulouse, que fue el, la nunca conquistada por, por, por Simón de Montfort, por lo menos al 100%, a, fueron acabando con decenas de estos pequeños castros que eran muy difíciles de, 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 de conquistar, claro, a, pero fáciles teniendo en cuenta la, la gran. Potencia ofensiva que. que sí, pero tienes que ir rompiendo, o sea, tomando uno a uno, no hay un gran bueno, núcleo exacto, de resistencia no eran, que puedas destruir. Exacto, eran núcleos se llaman bastante bien sí. eh, guarnecidos, ¿no? Y eso es muy interesante para entenderlo y para entender también cómo se propagó eh, este tema y para entender lo que te decían. ¿no? Una idea que yo creo que es importante tenerla clara para concluir, que es que los Catros eh, llegaron a sobrevivir durante tres siglos en Occitania porque tenían el apoyo de los nobles locales, pero el apoyo hasta el punto de que eran esos sus hijos, sus padres, sus sí. nietos, ¿no? Y eso explica por qué cuando, a partir del siglo, del siglo XII, perdón, del siglo XIII, al principio del siglo XII, bueno, del siglo XII, finales, la Iglesia empieza a lanzar en un montón de concilios eh, advertencias y órdenes contra los cátaros que sin ninguna va hacia ellos, sino que va hacia los nobles. So, hay que acabar con la ira, hay que acabar con los que están permitiendo que esto pase. Y por eso se acabó produciendo la cruzada. Uh -huh. Pues ahí, ahí quedamos y tenemos mucho que contar porque es, es un escenario con asedios, con castillos, con campañas militares, con participación de la Corona de Aragón. Eh, sí. la, una de las batallas más importantes casi de la historia también de España, la ¿no? batalla de Muret, que se produce sí. a, en, en Francia, en una parte de, de la Corona de Aragón. Y mucho más que podemos contar en el siguiente programa, Oscar, eh, que ya vamos viendo fechas y vemos ahí cuándo lo podemos hacer. Este programa... Es, eh, lo digo para los que lo escuchan en YouTube, es un falso directo, se ve claramente porque no estoy contestando a las preguntas del chat. Y a los que nos escuchan en podcast, pues eh, eh, lo veremos cuando lo publicamos en el siguiente episodio de esta serie ¿no? de, sobre los cátaros. Un tema muy interesante que a mí siempre me fascinó, con novelas históricas que leí, libros de cátaros que tengo bastantes. También. Se vincula más adelante ¿no? con los templarios que andaban por aquí también. es una <laughs> eh, sí. Todo da lugar a, a, a algo muy novelesco. El problema, claro, que todo lo que conocemos eh, la mayor parte del público es siempre novela. Sí. Y, y eso lleva a, a un peligro, ¿no? que es mezclar la realidad con la ficción ¿no? y, y a generar una leyenda que, que sí, que es interesante, no pero mejor siempre meternos en un libro de historia como este está yo tengo casi toda la serie completa de esto, eso no está no estaba en mi libro de y son eh, libros muy interesantes porque juegan con la amenidad de una novela son libros para leer incluso por capítulos puedes leerlos sueltos y pero dan un rigor histórico están hechos siempre por gente que, que o historiadora de carrera o historiador de de pasión y con mucho bagaje sí. detrás y que eso un novelista a veces es así y a veces no y, sí. y yo creo que con tu libro van a ver lo que nos falta también en este programa, ¿no? En este programa no nos metemos en las cruzadas. En tu libro sí tratas el tema del auge y caída, ¿no? Sí. En el siguiente programa ya hablaremos un poco más de cómo fue la caída, ¿no? Que al final, muchas veces la, eh, las cosas caen después de un auge. Es decir, si no hubiesen tenido un éxito <laughs> y se si hubiesen quedado en algo de paganos, ¿no? Eh, digo término paganos porque es de pueblo, ¿no? Gente sí. de pequeños. Eh, Hubiese quedado a lo mejor durante mucho tiempo, eh, no hubiese la iglesia a lo mejor metido baza, pero al llegar a un, a un auge, al enfrentarse, ¿no? Eh, digamos a los poderes eh, terrenales, eh, es cuando llamaron gran parte de la atención, ¿no? Es decir, a lo mejor claro. en, en los Balcanes fueron cayendo por Maduro, o así sea, me entiendes, fueron desapareciendo sí, sí. sin grandes persecuciones. Sí y, en, Alemania? y la Italia, ¿eh? en la prima Italia, en el norte de Italia, precisamente también fue así. Luego también lo veremos, ¿no? pero también fue así. En Italia, eh, no sé, el Papa no ordenó ninguna cruzada contra Italia, en parte porque los cátaros del norte de Italia sí que contaban con el apoyo del emperador del Sacro Imperio Germánico. no Entonces, claro, eso es, le subió su supuesto al Papa eh, iniciar una contienda abierta contra el Sacro Imperio Germánico y eso era mucho más complicado. ¿no? Pero también porque no llegaron a ser tan, tan, tan fuertes el, eh, los cátaros como fueron en Occitania. Claro, es que estamos hablando casi que es una zona de interés para un aliado del Papa, que era el rey de Francia, y también claro. eso hay que tener en cuenta, esos juegos de poder, ¿no? Claro, eso es esencial. Uh -huh. sí. Pues, eh, Oscar, yo creo que fue un placer hablar contigo. La verdad que el objetivo está cumplido. Ahí vamos a hablar de cruzadas, pero casi mejor haber profundizado mucho en lo que es el catarismo, para que na Perfecto. nadie nos quede dudas y veamos más allá de, de las cuatro pinceladas que sabíamos todos espero que a la gente le haya gustado y después hablaremos de lo que es más militar pero yo siempre digo Bien. Eh, en el canal Belun Arte y Historia Militar también hablamos de política hablamos de economía y hablamos de religión porque al final esos tres elementos política ideología ¿no? claro. religión economía eh, son la causa o la consecuencia o, 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 o la con causa ¿no? de casi todos los conflictos bélicos de la historia. Es decir, claro, las guerras claro. no, no son sola, nada más que la, que, que la consecución de un objetivo por otros medios. ¿no? Sí. Y el objetivo es económico, político o religioso. Al final, el está que claro. diga que nunca en la historia militar solo se habla de batallas es que no sabe lo que es la historia militar. Claro, es que es así, es así que sin sí, duda. Sí. Pues Oscar, espero que te haya gustado esta, ah, sí, esta, esta charla en Bellum Artis. Eh, lo descubriste cuando te invité y ya me dijiste que te gustaba el, el, los sí, programas. Sí. Por de, hecho, de hecho, el último que vi, lo vi precisamente a, a, a hace un par de días, fue el de la nava de Tolosa, ah. que me gustó bastante también. ¿sí? ¿Ese, quedó, no, es, ese es un éxito, ese es de los más vistos. Sí, pues, ¿Sí? Pues, seguramente me aparecía por ahí y lo vi y me gustó mucho. También, sí, ¿sabes? ¿sabes? Enhorabuena porque me mola mucho y además, yo como historiador, ¿por qué decirte todo lo que sea divulgar la historia? Y especialmente por estos canales, ¿no? Que a mí igual yo me pillan un poco, un poco pureta. Para dedicarme al mundo YouTube. Bueno, yo y soy pureta, y... pureta también. ¿eh? ¿Qué? Dime. Que yo también tengo mis 47 años ya. Y... ¿Así? ¿Ah, Joder, porque lo llevas mejor que yo. No, hablando más joven. Eso es, me, de pequeño me, me, me dolía, ¿no? Porque cuando tenía 18 me decían que tenía 15, 14. No, a mí me pasó justo lo contrario. Yo siempre lo decía más viejo de lo que, de lo que soy. Bueno, pues bueno, yo, yo me lancé a este mundo para llegar a más gente. Es decir, eh, el mundo está ahora aquí eh, con sus virtudes y defectos. El mundo de Internet, ¿no? YouTube, sí. podcast. Y llegar a la gente hay que llegar, aparte de con los libros, que, que es esencial, yo lo que me gusta hacer es vincular lo digital con lo analógico, ¿no? Es decir, bueno. estos programas sí. eh, virtuales que sirvan para dar a conocer a autores de libros, que para mí sigue siendo, digamos, la forma de conocer. Está aquí, eh, se palpa, eh, nadie puede decir que no lo dije si está escrito, ¿no? Es decir, yo está bueno. ahí. Puedes buscar eh, en las estanterías de tu, de tu biblioteca un libro. Y, y disfrutar de él, ¿no? Y yo siempre me gusta hacer programas y casi todos los programas están con un historiador pero que publica libros eh, por el tema de, de recomendar sus libros, ¿no? Y aquí tengo este libro también hablo de la editorial amiga Almuzara que me manda los ejemplares y siempre intento con, contactar con los autores por el hecho de que me fío de la editorial igual que de otras de, de que son autores eh, interesantes. Y casi nadie me defraudó de los que vinieron. Y en este caso, Oscar, estás invitado a más porque me gustó mucho tu forma de explicar. Y yo creo que al oyente también. Como no estamos en directo, no puedo ver los comentarios de la gente diciendo bien o mal. No. Pero, yo, pero. No. me baso yo en, en, en mi experiencia. Eh, pues recomiendo Correcto. a la gente que lea el libro de Eso no estaba en mi libro de los cátaros. Historia de los cátaros, mejor así. Historia de los cátaros. Es el título oficial. Y sí. ahí está publicado por Almuzara. El que lo quiera comprar lo puede hacer a través del enlace de Amazon que pongo en todos los programas. Y si queréis comprar este libro o cualquier otra cosa, a través de mis enlaces me ayudáis. Y la suerte que tiene Oscar también es que los libros de Almuzara tienen muy buena distribución. Y por tanto sí. en cualquier librería de España, y puede que en Latinoamérica se pueda encontrar en algún lado, os hagáis con el libro también. Recordad, eso no estaba en mi libro de... La historia de los cátaros. Y ahí conoceréis un poco lo que estuvimos viviendo hoy más profundidad. Y lo que nos falta por ver, que es mucho. Todavía yo creo que es lo que da jueguito aquí a, a, a los sí. cátaros. Es la cruzada, ¿no? Si, si no hubiese habido la cruzada, a lo mejor no tiene sentido en un programa de historia militar, ¿no? Pero como sabemos que esto es la causa de una cruzada, de la gran cruzada, una de las pocas, o la única, que yo me recuerde bien, en territorio cristiano. Sí, sí, la única, la única. Sí, porque las demás eran en territorio de reconquista, como en la península ibérica o en, en la Prusia oriental, que era pagana. Por tanto. Sí. sí. Es la única gran cruzada. Sí, sí Así es. Pues, Oscar, espero que vuelvas. Eh, ya hablaremos de, de fechas, porque eso siempre lo hago off the record, porque ya tengo programas citados ya con reserva hasta enero. <laughs> ya ves. Bueno, no te preocupes, que seguro que hay tiempo, hay tiempo para todos. Si se quiere, hay tiempo para todo la verdad que sí. Como es una pasión para mí hablar pues, de historia, pues encuentro huequitos en momentos eh, de, imprevistos. Nuevamente siempre a las 10 de la noche, horario español en directo en, nuestro, en el canal de YouTube, pero otras veces como ahora busco huecos del oyente, del, del colaborador, en este caso míos, para grabar eh, y tener una reserva. ¿no? Los militares eh, creen en la importancia de la reserva y la logística. Pues eh, cuando veis un programa en diferido es por eso, ¿vale? Por problemas de horario del invitado, claro. pues lo grabamos a una hora que no se puede emitir en directo. Pues eh, muchas gracias, Oscar, la verdad. Espero que hayas disfrutado, que vuelvas. Y si tienes algo en mente, estás escribiendo otro libro un poco. ¿Te puedes dar alguna pista? Yo siempre, siempre tengo cosas en mente. Tengo un montón de proyectos, lo que no sé muy bien en cuál me voy a centrar. De hecho, tengo como, como cuatro o cinco libros ¿Eh? Eh, empezados y no sé muy bien no sé muy bien cómo va a fluir. Porque además también estoy con otras cosas, ¿no? otras historias. Y este, ¿Eh? al fin y al cabo, es que salió en, en junio. ¿no? Y o sea, que había el verano de por medio, pero luego a partir de ahora, de, de septiembre, tengo un, una vorágine de presentaciones y charlas, alguna por ahí cerca de tu tierra, por cierto. ¿Ah? Y va a estar con bastante lío. ¿no? Pero bueno, si yo amenazo con volver el año que viene también con un libro sobre traducción a las religiones, aunque no sé muy bien cuál. Tengo dos sobre todo que están ahí un poco destacados y uno sí. de ellos será seguro. Bueno, pues perfecto. Eh, que la gente sepa que, que Oscar tiene muchos libros de historia de la religión. Eh, por ejemplo, pongamos que hablo de Jesús, son reales sí. las reliquias de Cristo, la Magdalena, verdades y mentiras. Sí. Después tienes uno que es un poco interesante el título porque tiene que ver un poco con la espiritualidad que no desaparece y aunque vivamos en un mundo que lo quieren hacer como muy eh, material no sigue habiendo un hueco para la espiritualidad y eso es un problema porque se puede llenar de cosas muy extrañas ¿no? y, claro. y y aquí pones Dios ha vuelto Mormones, sí, sí, sí. rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas. Sí, eh, eso sí, si te, te lo voy a hacer llegar porque seguro que te va a divertir. Sí, ¿no? sí, porque no, no. Un... Eh, el tema es, por, eh, al final, porque quieren, eh, el ser humano, aunque no quiera eh, eh, la sociedad, ¿no? necesita completar algo, ¿no? Y si no lo completa de una forma canonizada, aparecen sí. cosas para llenar el, el espíritu, ¿no? Es decir, Exacto. esto. Me, me, sí, me... a ver, la ciencia no puede saciar eh, las sacia de espiritualidad del ser humano, ¿no? Y por desgracia, también los tiempos modernos han hecho que ya las, las, las religiones clásicas tampoco. Y eso ha hecho que surjan una mirada de propuestas religiosas, algunas muy interesantes de una perspectiva espiritual, otras absoluta y totalmente delirantes, ¿no? pero todas parte de, eh, de un movimiento muy amplio que, que se ha dado en el último siglo y medio y que además viene a refutar a uno de los grandes ateos, que para mí estaba actualmente equivocado, que fue Nietzsche, cuando pensaba que Dios había muerto y que el hombre estaba solo. Que, a, ni, ni de lejos, ¿no? La razón no tiene, no tiene por qué estar en contradicción con, con la emoción del sentimiento religioso y la prueba está ahí, ¿no? Que la razón no ha conseguido eh, vencer a la emoción, por, sobre todo porque la religión es, la religión ofrece al ser humano muchas cosas que la ciencia jamás va a poder ofrecer, ¿no? Uh -huh. Sea o no sea verdad lo que defiende la religión, ¿no? eh, Y por eso este tipo de movimientos... Ya le digo, le voy a hacer llegar un libro porque estoy seguro que por lo menos, te vas a divertir. Sí, sí, el, no, seguro. Eh, me me eh, lo de la religión de los paquetes con las módicas sí me suena, eso es cierto, me suena esa religión. Y es interesante porque es lo que quiere llenar, es decir, el, el ser humano, aunque lo, aunque lo quieras vaciar, tenderá a llenarse. Eh, y, hay, y hay poros, ¿no? Es que como lo de. Lo que a veces es una chorrada muy grande, pero a lo mejor intento explicar algo. Es el experimento ese de, de llenar un, un bote con piedras, con arena. Y a pesar sí. de eso, metes agua y entra, ¿no? Porque hay huecos claro. que no llenan a nunca lo material, Exacto. ¿no? Y, y el agua es la religión, pongamos, que cubre los huecos del ser humano que no quedan cubiertos con otra cosa porque no le da explicación a todo, ¿no? Pues claro. eh, ahí estoy contigo. Y de hecho, eh, hay incluso en la sociedad actual una tendencia a religiones en películas, ¿no? La guerra de las galaxias y la sí, fuerza se sí. puede concebir como un nuevo. ¿eh? Hay unas cuantas, yo en el libro recojo algunas. Para ir de una religión de en torno a Matrix, por ejemplo, una religión ah, en en este. a la película esta de, oh, ¿cómo se llama?, de Jeff Bridge, El Gran Lebowski, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Y hay muchas más. Y la, la de Star Wars, especialmente, yo que soy. Muy sí, fan sí, ya te ves. Star Wars. La de Star Wars, especialmente, es potente porque, ¿Sí? porque es una movimiento a nivel mundial con varias iglesias distintas. ¿Sí? Y que, por ejemplo, en una encuesta que se hizo en Londres, en, o sea, en el Reino Unido, en. Creo recordar, si no me equivoco, que en el 2018 eh, fue la cuarta religión más votada por la gente que, que votó. ¿no? También hay un factor de cachondeo aquí que no claro, sé. eso copiar. que ten cuidado también. O sea, ten cuidado, no, bueno, eh, tenlo en claro. cuenta a la hora de hablar de esto, ¿no? No, pero ya fuera de coña, sí que existe una teología basada en Star Wars. Que guarda mucha relación, por ejemplo, con algunos principios hinduistas, budistas y demás. ¿no? Sí, Aunque sí, es, litería, hay, hay, es esto es, hay que tener en cuenta que los autores de bueno, Lucas y tal eh, era el, el, el New Deal, esa el New, Deal, no, la New Age y toda esa sí, espiritualidad sí. Eh, de, de gente que había dejado de creer en las religiones, pero eh, necesitaba claro. creer en, una, en algo. Y, y surge esa New, New Age y todos esos movimientos. Eh, sí. Exacto, es exactamente es eso que has dicho. Eh, pues, Óscar, un placer, la verdad. Y si no, un, un placer, día podemos amigo. hablar de eso, porque al final tiene que ver orientarlo un poco a los conflictos religiosos. Es decir, podemos pensar aparte del, del programa que, que estamos pendientes sí, sí. de la Cruzada al lo podemos hacer. Yo de hecho estoy trabajando ahora mismo en un proyecto con, con la Universidad de Almería, que es donde yo, donde yo vivo actualmente, ¿Mm? que gira precisamente en torno a un proyecto de un, de un grupo de sociología en el que estamos todos trabajando y mis factores desde la perspectiva religiosa ¿Mm? y tiene que ver con el auge del fundamentalismo islámico. En Occidente, no en Oriente, no en los países musulmanes, sino aquí. Eh, y cómo eso tiene que ver con mil factores sociales. ¿no? Y uno no, no. de ellos, precisamente, es eso que estamos comentando: ¿no? la, la pérdida de valores y, y la decadencia de las antiguas religiones. Y cómo ese hueco que han dejado esas religiones han sido sustituidos o por nuevas religiones o por versiones extremas radicalizadas de las antiguas religiones. ¿no? Eso es cierto. Más, sí. Es, un, es, es un interesante. Y si quieres un día, podemos tratarse. Pues nada. me interesa mucho, porque es un tema muy interesante. No, yo tengo muchos artículos sobre las cruzadas y sobre bueno. el, el, la yihad, eh, la yihad clásica, sí. pero en mi. en mi canal, en mi. Bueno, perdona, en el canal tengo eso, la yihad, eh, y explico la yihad, el concepto de yihad sí. islámica. Pero en el, en el blog, ya hace tiempo, traté el tema del, del. yihadismo, el, el wahabismo, esas interpretaciones sí. más radicales, que eh, son interesantes porque eh, lo radical vende siempre mucho más en periodos de. de digamos. Eh, incertidumbre. En eh, claro. momentos en que la gente no cree en nada, eh, tiende a creer en lo que es una gran verdad a, a algo que es relativamente verdad. Es decir, sí, eh, es así. Eh, eh, pues soy suave, no, no me interesa. Yo quiero algo que me llene de verdad y me llena de verdad. Vale. Algo radical, ¿no? Y por eso triunfa. Sí, porque, porque hay que tener mucho más en cuenta factores soci sociológicos, antropológicos, por ejemplo, el sentimiento de grupo que se crea en, claro. en torno a, a en un mundo como tan individualizado como el día de hoy. Eh, no solamente eso, también ¿no? el, la retroalimentación que se genera entre los miembros de un, de un colectivo, el que las ideas radicales de alguna manera otorgan al creyente en esas ideas el ser el, el custodio de una verdad que muy pocos tienen, el pensar que son unos cuantos elementos. Especiales, justo, sí. Uh -huh. sí, sí. Eso pasa, por ejemplo, con las sextas también. Lo mismo, lo mismo, sí, sí, sí. Pues, y, y al final pues, funciona un poco así. Así que cuando quieras, hablamos de. Pues tenemos esto, dos y, temas, Oscar, ahí vamos. Podemos echar eh, unas charlas enormes. Sí, sí, genial, espero que hablamos después ya fuera de, de, de grabación. Y Venga. muchas gracias. La verdad que tenemos un límite de tiempo y estamos ajustados. Y Venga. no quiero que tampoco que llegues tarde a la cita. Muchas Muy gracias, bien, eh, Oscar, Espera un momento que voy a despedirme de los oyentes. Eh, muchas gracias. A todos, especialmente a los habituales que nos seguís, que nos apoyáis en Patreon, en, en YouTube y en Evox, y también a los nuevos que descubrís Artis. Y al ser nuevos, os pido algo muy sencillo: que deis a me gusta, compartáis los programas para que más gente nos descubra como vosotros y que disfruten de la historia militar, pero también de el resto de la historia que intento traeros para explicaros el porqué de las guerras. Espero que os haya gustado, dejar un comentario ya que no tenemos chat en este programa y los que nos escucháis en iBox e dejar un comentario y así nos movéis para que más gente nos descubra. Nada más que contaros que seguiremos contando historias, volveremos con Oscar para hablar de la Cruzada de Albigense y de este tema que me acaba de ofrecer muy muy interesante que espero que os guste a todos. Espero que hayáis disfrutado de esta historia hablada sobre los cátaros y que sepáis quién eran y por qué se hizo una gran cruzada en el territorio europeo contra ellos en la Edad Media. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia habla. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en Evox, YouTube o Patreon. Recordad que Belun Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos.